profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés.
Allí clamó, Señor.
dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque
Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis frutos en los cielos. Thank you.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido acercarnos una vez más ante su presencia, y esto es a su palabra. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por Señor, o por habernos permitido una vez más, Señor, acercarnos ante tu presencia, ante tu palabra, Padre amado, sabiendo de que tu palabra es vida eterna, Señor. Tú dijiste en Joel 2:25 que os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, esa es tu palabra. Tú en este último tiempo tuviste que mandar también a un profeta gentil a revelar todos los misterios, Señor, como estaba escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste tu siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, nuestra siguiente promesa sería Apocalipsis 10:8-11. Todo tiene que cumplirse, oh Señor. Entonces, en esta tarde queremos comernos el corderito, esa es tu palabra, Señor. Permite entrar en la cena de tu palabra rápidamente, Señor. Gracias, bendice también a los hermanos y hermanas que también estarán entrando en la cena de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Teniendo conferencias. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 43, dice así. Moisés fue a Egipto y no importó qué cosa difícil vino. Todo lo que los egipcios y todos los demás podían ejecutar y hacer e imitar, eso no detuvo a Moisés. Él siguió adelante porque él había tenido una conferencia con Dios. Pudiera haber domadores de serpientes y, caminantes de fuego y todo lo demás que haya en el mundo, pero un hombre que ha recibido el Espíritu Santo sabe exactamente en dónde él estaba parado. Si él alguna vez ha tenido una conferencia y hablado con Dios y ha sido nacido, esas cosas no lo mueven, seguramente que no. Él sabe quién él cree, él sabe quién es su papá. ¿No es magnífico mirar a un caballo pura sangre? Uno va y busca en su genealogía y uno sabe quién era su padre y quién era su abuelo, quién era su tatarabuelo. Sencillamente uno puede seguir buscando hacia atrás. Él tiene una genealogía. Les dijo a ustedes, tenemos muchos cristianos rezagados sin genealogía. Dicen, yo era un metodista la semana pasada, un bautista la semana antepasada y un presbiteriano antes de eso y un pentecostal antes de eso. ¡Oh, hermanos! Ellos no tienen pedigrí en lo absoluto, pura raza. Párrafo 44, pero un hombre que ha venido a Dios y se ha parado en la presencia de Dios y ha aceptado la gracia de Dios y su salvación, ha sido nacido de nuevo y llenado con el Espíritu Santo. Él es un hijo de Dios. ¡Aleluya! Todos los diablos en el infierno no pueden sacudirnos de eso. Él sabe en dónde él está parado. Él sabe quién es su papá. Él sabe de dónde viene su fuerza. Él sabe en quién él ha creído. Él conoce a su Dios. Seguro que sí. Él conoce su palabra, él se queda con ella, él le cree a Dios. Él come la comida de sus hijos, él come comida para oveja. Muchos los están alimentando de hierbas hoy en día en lugar de comida de oveja. Los están matando de hambre. Lo que no necesitamos hoy en día es el Espíritu Santo de regreso para que alimente a los hijos. Allá al lado de los pastos verdes, refrescantes y de las aguas reposadas. Seguro que sí, la paz de Dios, como un río fluyendo a través de nuestra alma, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Párrafo 45. Muy bien, él hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. En su camino a salir se topó con oposición y habrá oposición. Correcto.
Usted la va a topar allí mismo en la línea del deber, testificando para Dios, haciendo la cosa correcta. Usted va a topar con un tronco. El Mar Rojo estaba allí. Ahora vamos a hablar tocante a otra conferencia. Vamos a decir, llamar a esta, la conferencia del Mar Rojo. Allí mismo en la línea del deber donde Moisés topó contra un tronco, allí estaba el Mar Rojo delante de él, el ejército de Faraón que venía, montañas y desiertos a cada lado, sin manera de escapar. Así parecía. Ahora, cuando estamos en la línea del deber y topamos con algo así, es tiempo de llamar a una conferencia. Yo pienso que allí es en donde es a donde la iglesia pentecostal ha llegado en esta noche. En la línea de intentar mantener elevada la cosa correcta, hay un lugar donde hemos topado con un tronco. En alguna parte es tiempo de llevar a cabo una conferencia del Mar Rojo. Tenemos que cruzar a la orilla. Dios dio la promesa. Tenemos que cruzar al otro lado. Párrafo 46. Y ellos toparon con esa conferencia del Mar Rojo. ¿Qué hizo Moisés? Él no se puso todo confundido y desesperado. Dijo, bueno, yo me uniré a este y o iré a este otro grupo. O yo me contentaré con Faraón. Quizás yo estaba mal y debería tener una conferencia de paz con él. No, señor, él estaba en la línea del deber y se quedó en la línea del deber. Pero la cosa que él hizo fue ir allá y él mismo seleccionó una roca grande en alguna parte, yo me imagino. Y él fue y se puso detrás de esa roca grande y se quedó allí un rato. Y dijo, Señor Dios, yo estoy en la línea del deber. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora, yo me he topado con algo. ¿Saben ustedes qué decisión se hizo? Me imagino ver a los ángeles sentados alrededor en cada roca de esta manera. Allí estaba Moisés. Allí estaba Dios, parado allí escuchándolo. Dijo, yo estoy en la línea del deber y allí viene el ejército de Faraón. Y yo sé que tú estás aquí en alguna parte porque estabas brillando arriba en su columna de fuego. Así que tú estás aquí en alguna parte. Y todos los ángeles se reunieron alrededor y los ángeles miraron hacia Dios para ver lo que diría. Le dijo a uno de los ángeles, ve, háblale y dile que se ponga de pie, que siga adelante. Amén. Usted nunca oye a Dios decir, retrocede. No, retroceda, siga adelante mientras usted esté en la línea del deber. Nosotros hemos recibido justificación y no sabemos lo que significa santificación. Es una línea del deber. Siga adelante. Si usted está santificado y nunca recibió el Espíritu Santo, es una línea del deber. Siga adelante. Si usted está enfermo y no puede sanar, usted ha hecho todo lo que el doctor le dijo que hiciera y todavía no puede sanar, su línea del deber es seguir adelante. Siga adelante. Di al pueblo y luego siga adelante. Solo continúa marchando hacia adelante. Moisés le habló al pueblo y dijo, tranquilícense. Levantó su vara y empezó a caminar hacia el Mar Rojo. El mar se dividió. Eso es lo que significa una conferencia. Quitando la oposición. ¡Amén! Entonces ustedes pueden tener un servicio de sanidad cuando saquen todos los tomases y todas las dudas y todo esto, eso y lo otro y todo lo formal. Quiten todas las hojas de higuera hasta que se queden desnudos completamente y las cubra la sangre. Entonces, hijos e hijas de Dios. Párrafo 47. Como con frecuencia he dicho, es como el tiempo de primavera. La madre pájara sale y se hace un nido grande y lo empluma todo y se prepara para los pajaritos. Y ella pudiera poner un nido lleno de huevos, pero si ella no ha estado con el compañero, esos huevos se quedarán allí y se pudrirán. Nunca empollarán. No son fértiles. Y de esa manera son muchos miembros de iglesia. Vienen a la iglesia y uno tiene que palmearlos en la espalda. Ellos visten bien, pongan bien en la iglesia, pagan bien en la iglesia y todo. Y casi se encargan del predicador. Todo el tiempo están en alguna clase de reunión social o algo así. Toda esa clase de cosas. Pero si ellos no han estado en el compañero, con el compañero, Jesucristo es exactamente como un nido lleno de huevos podridos. Más les vale que vacíen toda la cosa y empiecen otra vez.
Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo en una conferencia con Dios para entrar en contacto con el compañero Jesucristo. Él es el compañero de la iglesia. Él es el novio para la novia. Entren en contacto con Él y sean llenos con su Espíritu, el novio. Párrafo 48. Así que Moisés tuvo esa conferencia del Mar Rojo, recibió órdenes y marchó hacia adelante. Hubo otra conferencia que me gustaría, tengo una docena de ellas escritas aquí, pero yo quise apresurarme para llegar a una hora. Hubo una conferencia, la del Getsemaní, en una ocasión donde Jesús, como un hombre, Jesús era el Hijo de Dios creado. Dios le hizo sombra a María y creó una célula de sangre en ella que produjo al Hijo Jesucristo. Y Dios descendió y habitó en él. En él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles y demás, recibido arriba en el cielo. ¡Oh Dios, no un profeta! Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí estaba Él, Emmanuel. El Espíritu Santo lo llamó a Él, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora es Dios en nosotros. El mismo Espíritu, nosotros lo recibimos en porción, en medida. Él lo recibió sin porción o medida. En Él habita la plenitud de Dios. Todo lo que Dios era, lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo vació en la iglesia. ¡Amén! En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. ¡Oh, hermanos! Cuando llegue ese día. Ahora, nosotros estamos obrando, tenemos órdenes, solo continúan marchando. Párrafo 49. La del Getsemaní se llevó a cabo. Él pudiera haber sido rey. Él nunca hubiera tenido que morir, pero ¿lo haría? Él dijo en esa conferencia cuando los ángeles estaban parados a cada lado para ver cuál sería su decisión. Cuando ellos estaban escupiendo su rostro y le iban a hacer todo a él. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, si nosotros pudiéramos hacer eso. Usted dice, bueno, mire, hermano Branca, si yo recibo el Espíritu Santo, mi madre, mi padre, mi jefe, pero ¿qué de su Señor? Eso es. ¿Qué va a decir él tocante a ellos si usted lo desprecia? Bueno, mi iglesia, bueno, yo sé, eso pudiera estar bien, pero ¿qué de su Señor? Ve, su iglesia no lo puede salvar, se requiere al Señor, ve, ve. Usted tiene que hacer esa decisión. Usted tiene que llegar a ese momento. Cada uno tiene que, todo hijo que viene a Dios debe ser probado por Dios, disciplinado, castigado para ver si él es un verdadero hijo de Dios. Allí él estaba parado. Allí él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Párrafo 50. Luego hubo otra conferencia de la que yo quiero hablar ahora mismo. Y esa fue la conferencia pentecostal. ¡Oh, hermano! ¿Cuánto necesitamos otra de esas? Esas personas eran 120 en número. De todos los frutos de su ministerio, de todas las grandes reuniones que él había tenido, de las millares y millares que él había sanado, él tenía 120 que estaban listos para pararse por él, de toda una nación. Cuando ellos habían visto todo lo que se podía haber hecho, toda clase de obras poderosas y todo lo demás, él tenía 120 que se quedaron con él. Y ellos habían oído a Dios decir esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y todo el mundo. Ustedes deben ir por todo el mundo y establecer la iglesia, establecer la fe entre la gente. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Beberán como cosa mortífera. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Oh, hermanos! Pero espérense un momento. No se vayan todavía. Va a haber una conferencia que se va a llevar a cabo. Yo les enviaré palabra. Ustedes solo vayan a Jerusalén y esperen allí. Y prendan su radio y esperen las respuestas. Párrafo 51.
¿Cómo van ustedes a esperar esta iglesia? Yo digo esto decentemente, reverentemente, amablemente y respetuosamente a todo hombre, a toda mujer y a toda denominación. Vamos a subir allá para darnos cuenta si nosotros vamos a tener denominaciones o no. Vamos a operarla sobre un montón de credos. ¿O vamos a operarla de esta manera o de esa manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, subamos y esperemos hasta que termine la conferencia. Jesús ascendió al Padre. Nos daremos cuenta qué es lo que regresa en unos cuantos minutos. Así que ellos esperaron. ¿Cuánto tiempo van a esperar ustedes? Hasta que termine la conferencia. ¿Cuántos días? Dos. No solo hasta que termine, hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la conferencia. Muy bien. Después que terminó la conferencia, todos ellos estaban allá arriba esperando, esos 120, esperando para ver lo que iba a suceder. ¿Cómo ellos deberían operar la iglesia? ¿Qué debían hacer? ¿Deberían tener un enorme diario y anotar todos los nombres? ¿O qué deberían hacer? Ahora ellos iban a tener los primeros frutos de eso. Párrafo 52, por último. Y mientras ellos estaban sentados juntos, vino un sacerdote con la Santa Eucaristía en una caja. Dijo, saca tu lengua. ¿No suena eso, necio? Ahí vino uno con un pequeño salero con agua y dijo, bebamos, debemos, perdón. Ustedes saben nada como. Ahí viene un predicador protestante de camino, el doctor tal y tal, y dijo, dame su diestra de compañerismo y pondremos su nombre en el libro. ¿No sonaría eso como los pentecostales? De esa manera nosotros lo tratamos de hacer. ¿Qué es? No se enojen conmigo. Ven, todavía son las hojas de higuera, absolutamente son las hojas de higuera. Ellos estaban esperando en esa conferencia para ver lo que sucedería a la iglesia. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Las respuestas estaban regresando, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Teniendo Conferencia, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 53 al 62. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Teniendo Conferencias. Párrafo 53. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua donde había él nacido. Mas otros, burlándose, haciendo burla, decían, estos están llenos de mosto. Observen al orador principal ahora. Después que él tenía las respuestas de la conferencia, dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Las cantinas todavía no están abiertas. Sí, señor, esta es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De esa manera la iglesia debe ser operada. 54. Oh, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hombres, hermanos, ¿qué haremos? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa de la iglesia, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa fue la respuesta proveniente de la conferencia de Dios con su Hijo en el cielo. De esa manera la iglesia fue puesta en orden. Aleluya. El Espíritu Santo debía operar a la iglesia, no los obispos y arzobispos y papas y padres y abuelos, pero debía ser operada
por el Espíritu Santo. De esa manera debía ser. Eso es lo que la conferencia de Dios. Esas fueron las respuestas. De esa manera debía ser. Cualquier cosa fuera de eso es un montón de hojas de higuera y no es bueno. Salgan de detrás de ellas y luego arránquenla de ustedes. Desnúdense delante de Dios. Tengan una, vengan y sean reconciliados. Vengan y tengan una conferencia conmigo. Hablémoslo. Si vuestra incredulidad ha sido como la grana, como la nieve, será emblanquecida. Él se lo probará a ustedes. La conferencia de Pentecostés 55. Yo tengo otra conferencia y luego vamos a parar. Tenemos tantas aquí, pero yo tengo una más a la que tengo que llegar. Luego, después de unos 4 o 5 días después de Pentecostés, Pedro y Juan iban al templo un día para orar. Allí estaba un hombre tullido, algo cojo, desde el vientre de su madre, como de unos 40 años de edad. Y él sonó su pequeña taza y quería algo. Y yo puedo probar que Pedro y Juan eran predicadores pentecostales. Ellos dijeron, no tengo plata ni oro. Correcto, sí, señor. Ellos dijeron, no tengo plata ni oro. Yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Dios, permíteme tener eso. Yo no quiero dinero, yo quiero eso. Lo que tengo, yo tengo fe en Él. Yo he sido llenado con su Espíritu. Él habita dentro de mi corazón. Él vive dentro de mí, igual que Él vivió en Cristo. No tanto así, pero Él es. Yo soy su hijo. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, hermanos, se tuvo que llevar a cabo una conferencia. 56. ¿Qué hicieron ellos? La gran iglesia del Sanedrín, la gran organización, dijo, nosotros pararemos esa tontería. No queremos nada de esa sanidad divina por acá. Los días de los milagros han pasado. Seguro que ellos lo creyeron. Pudiera haber sido muy allá en los días de Moisés. Pero Moisés dijo, el día de Moisés fue muy allá en el pasado. Ustedes siempre lo ponen en el pasado o muy allá en el futuro. Yo oí a alguien decir en una ocasión que la sanidad divina sería en el milenio. Bueno, en ese entonces ustedes tendrán un cuerpo glorificado. Así que, ¿para qué necesitan ustedes sanidad divina? Es el diablo el que los está tratando de poner a ustedes en algo muy allá, que en algún milenio ustedes van a hacer algo. Ustedes son ahorita hijos e hijas de Dios. Amén. Si su teología hecha por el hombre solo les dio una pequeña papa fría y les dijo que esperaran, háganlo ustedes. Pero yo tengo una cena de un menú completo del Espíritu Santo. ¡Bendito Dios! Eso es correcto. ¡Amén! 57. Si ellos quieren decirles a ustedes que se paren a un lado aquí mismo y coman algunos pellejos o mordisquen algunos huesos y decirles que la gallina se acabó hace años, no crean ustedes eso. Dios tiene un alimento completo y adecuado para un hombre completo, que tiene fe completa en el Hijo de Dios y lo cree, y que seguirá las instrucciones. Amén. El menú dice, el que quiera, venga. Y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Aleluya. Creo que yo pudiera tocar esa cosa ahorita. Verdaderamente lo creo. ¿Correcto? Hermanos, el mismo Espíritu Santo, con las mismas señales, los mismos prodigios, el mismo poder. Sí, Señor, el Espíritu Santo de Dios. Oh, yo sé que lo hace a uno parecer necio para el mundo, pero ¿qué le importa a usted tocante al mundo? 58. Yo pienso así como David pensó. Él estaba tan lleno con la gloria de Dios.
Cuando él vio que venía esa arca, salió allí y levantó sus piernas muy alto en el aire y empezó a danzar todo alrededor. Y su esposa, hecha a su propia manera, como la denominación, miró afuera por la ventana y ella dijo, ¡oh, cómo me avergüenza él! Así que esa noche, cuando David llegó a casa, ella dijo, David, ¿qué estabas haciendo allá afuera actuando como un idiota? En otras palabras, retrasado, danzando alrededor, alborotando, levantando tus piernas muy alto en el aire. Él dijo, yo estaba danzando y regocijándome delante del Señor. Dios miró hacia abajo desde el cielo, dijo, David, tú eres un varón conforme a mi propio corazón, seguro. Y a su esposa, y su esposa se indignó al respecto. ¿Y qué sucedió? Ella fue estéril el resto de su vida. Dios puso una maldición sobre ella. Maldito es el hombre que tocare el ungido de Dios. No toquéis a mi ungido, ¿correcto? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, que aún hacer tropezar a uno, ¿correcto? De estos pequeños que creen en mí. Y estas señales seguirán a esos pequeños que creen en mí. Eso hace la distinción. Eso les muestra a ustedes si han estado en la conferencia o no, ¿correcto? Estas señales seguirán. Oh, él es tan bueno. No hay lugar para parar. ¿Ahí? Terminemos esta conferencia. 59. Ellos lo llevaron allá y dijeron, bueno, volteenlos de espalda. Los azotaremos un poquito. Ellos dijeron, les vamos a decir algo ahorita. Ya no prediquen más la sanidad divina en el nombre de Jesús. Pedro dijo, bueno, únicamente nos queda una sola cosa. Ellos los habían dejado en libertad. Dijo, Juan, llevemos a cabo una conferencia. Ellos fueron y tomaron al resto del grupo y se reunieron. Uno hablando, bueno, el Señor hizo esto y lo otro aquí. Cuando ese grupo pentecostal se reunió, los testimonios estaban viniendo de todas partes de lo que Dios había hecho. Dijeron, llevemos a cabo una conferencia. Así que todos ellos se reunieron y se hincaron, así como nosotros deberíamos hacer en esta noche, ¿correcto? Todos se hincaron y dijeron, Señor, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dijeron, verdaderamente contra tu santo Hijo Jesús. Y dijeron, oh Señor, danos poder y denuedo, y que sus manos santas se extiendan para sanar a los enfermos. Ellos estaban llevando a cabo una conferencia y ellos estaban esperando las respuestas. Y justamente en ese momento, las respuestas vinieron del cielo. Y cuando vinieron, el poder llenó el lugar y el lugar en donde estaban congregados tembló. Y ellos hablaron la palabra de Dios con denuedo y predicaron sanidad divina hasta que el último de ellos murió. 60. Conferencias. Oh, hay muchas de ellas, emergencias. ¿Qué iban a hacer ellos? A ellos les prohibía la ley hacerlo. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A la ley o a Dios? Pedro dijo allí mismo en medio de todos ellos. Ellos dijeron, ya no prediquen más en el nombre de Jesús. Él dijo, ¿a quién debería yo escuchar? ¿A ustedes? ¿O a Dios? Correcto. Y ellos dijeron que él era del vulgo y sin letras. Él no tenía la suficiente educación para firmar su propio nombre y aún así se le dejó las llaves del reino. ¿Cómo Dios hace las cosas? ¿No es eso maravilloso? Sí, Señor. Dios le dio las llaves y le dijo, lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Y él ni siquiera podía firmar su propio nombre. No, Señor, ¿qué hombre para dejarle las llaves? Pero ellos tomaron consideración de él.
Ellos supieron que él había estado con Jesús. Eso es lo que ellos quieren saber hoy en día. Él había estado en una conferencia, en una ocasión con Jesús, y él había recibido algo. 61. Miren, hermanos, voy a... Permítanme tomar solo una pequeña conferencia más antes que termine. Miren, hay otra conferencia que viene. Ustedes pudieran no haber asistido a la de Ginebra, ni yo tampoco. Ustedes pudieran no haber asistido a la de los cuatro grandes, o a la de París, o cualquiera de esas otras conferencias. Y pueda que ustedes ni aún han asistido a ninguna conferencia aquí con Dios. Pero permítanme decirles a ustedes algo, mis amigos. Hay una a la que ustedes van a asistir, y esa es esta, la del juicio. Todos estarán allí. Ustedes van a asistir a esa conferencia. Y hay una sola cosa que Dios reconocerá. Esa es la sangre de su propio hijo. ¿Han sido ustedes cubiertos con ella, amigos? ¿O ustedes van a ir a ella? A mí no me importa quiénes sean ustedes. Ustedes se van a parar en la presencia de Dios y eso va a determinar su destinación eterna, lo que es su juicio. Y cuando yo vea la sangre, y nada más sino la sangre, cuando yo vea la sangre, pasaré de ti. 62. ¿Cuántas personas hay aquí que nunca han asistido a la conferencia de Dios del Espíritu Santo y que no han sido llenos de Él? Veamos sus manos. Las que todavía no han sido llenos con el Espíritu Santo, levanten sus manos. ¿Cuántos en el edificio nunca han recibido el Espíritu Santo? ¿Hay un pecador aquí que nunca ha tenido una conferencia en lo absoluto con Dios? Levante sus manos y diga, yo nunca he tenido una conferencia con Dios. Yo soy un pecador. Ahora, sea honesto. Sea honesto. Yo nunca he tenido una conferencia. Solo permítanme decir esto antes de terminar. Yo estoy impulsado para decirlo ahorita mismo. Como un ministro, yo confieso que siempre me asustaba cuando pensaba de la muerte. ¿De qué me pasaría entre ahorita si muriera y la venida del Señor Jesús? Cuando yo encontrara a mis amigos en el cielo, ellos serían pequeños espíritus. Yo pensé que este espíritu se saldría de mí y diremos que habría. Yo vería al hermano Sullivan y diría, ese debe ser el hermano Sullivan, ese pequeño espíritu. Yo no puedo darle un apretón de mano. Su mano está podrida en la tumba. Yo no puedo mirar sus ojos porque no tiene ojos. Yo no tengo tampoco, ¿ven? Yo no lo puedo sentir porque él solo es un espíritu. Eso me preocupaba. Yo quería hablarles a ellos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje teniendo conferencia, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 63 al 72. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje teniendo conferencia. Párrafo 63. La otra mañana, hace como unos tres domingos, yo estaba acostado en la cama y desperté como a las 7. Nosotros vamos a la iglesia a las 9:30. Y yo me incorporé y miré a mi esposa y ella estaba bien dormida. Yo empecé a pensar tocante a eso y yo continuaba oyendo algo decir, esfuérzate. Solo continúa esforzándote. Yo dije, bueno, yo tengo 50 años de edad. Yo tengo que hacer algo para el Señor. Yo todavía no he hecho nada. Y Él me dio mi vida. Aquí y yo y hermano, cualquiera sabe que algo me sucedió. Yo era una cizaña y Él me hizo trigo. Yo no sé cómo sucedió. Yo dije, ¿cómo pudiera haber sido? Y yo dije, ¿qué puedo hacer yo, Señor? Yo tengo 50 años de edad y mis días están contados.
No me queda mucho más tiempo, yo dije. ¿Qué puedo hacer para hacer algo para ti? Yo continuaba oyendo una voz diciendo, esfuérzate. Párrafo 64. Ahora, recuerden, amigos, aquí está mi Biblia. Si yo soy un fanático, yo no lo sé. Si lo soy, yo no sé nada al respecto. Yo creo que mi corazón está con Dios y yo creo que Él ha probado eso delante de ustedes. Yo puedo estar mal en algunas cosas, pero si es así, estoy mal inconscientemente, ¿ven? Y luego, cuando estábamos, yo estaba pensando tocante a eso y continuaba oyendo algo decir, esfuérzate. Yo dije, ¿quién es ese que habla? Yo dije, debe ser mi esposa. Yo dije, ¿qué dijiste, cariño? Ella no se movió. La sacudí y yo dije, ¿Meda? Ella dijo, ¿ah? Ella estaba bien dormida. Y yo dije, bueno, no fue ella. Yo lo escuché otra vez, dijo, continúa esforzándote. 65. Ahora, yo conozco las visiones. Esa pudiera haber sido una visión. Si fue, yo nunca he tenido una como esa. Y yo dije, quizás sea yo diciéndolo. Porque en una ocasión yo estaba todo cargado y afligido antes de ir a una reunión. Y me arrodillé en el piso para orar y quitar la carga de mí. Y yo oí a alguien parado a la puerta hablando algo estrepitosamente. Hablando alemán o algo. Yo pensé, bueno, me pregunto quién será ese. Fui sigilosamente y yo no pude ver a nadie. Yo pensé, bueno, ¿dónde está? Era yo mismo hablando, ¿ven? Y solo me mantuve muy quieto hasta que terminó. Y eso fue cuando esa mujer, como ustedes saben, todos ustedes saben al respecto, creo que ya se lo conté a ustedes, que fue sanada. Ella estaba acostada al lado de una carretera, sangrando de muerte. Y media hora después ella estaba ya perfectamente normal y saludable, el Espíritu Santo intercediendo. Y luego, y yo pensé que quizás pudiera ser yo diciendo, continúa esforzándote. Así que yo puse mi mano sobre mi boca de esta manera y yo lo oí decir, continúa esforzándote, esforzándote. Yo dije, ¿quién eres tú que me estás hablando? ¿Quién está en este cuarto? Y de esa manera viene, igual que las visiones aquí. Es tan real, solo una voz, exactamente igual que ustedes oyen, así como ustedes oyen la mía. Decía, continúa esforzándote. Y yo dije, ¿continuar esforzándome? Dijo, la gran recompensa está justo por delante. Y yo dije, ¿te refieres a pasar la cortina? Dijo, sí. Dijo, ¿te gustaría verla? Yo dije, sí, me gustaría. Me ayudaría si solo la pudiera ver. 66. Y algo sucedió. Yo sentí que dejaba este cuerpo. Ahora, yo nunca he tenido una visión de esa clase. Yo estaba mirando para atrás y hacia abajo, viéndome acostado allí, reclinado contra la cabecera de la cama con mis manos arriba de esta manera, ¿ven? Y yo mismo me miré y pensé, ¿me estoy muriendo? Y yo empecé a salirme y cuando menos pensé, yo entré a un lugarcito que estaba allí y tan pronto que llegué allí, ahí venían miles de personas y todas se miraban jóvenes. Ahora, yo estoy en una multitud mixta. Yo soy su hermano y ustedes observen. Yo digo esto en el nombre del Señor. Cada uno de ustedes me encontrarán allí si están bien. Pero esas mujeres jóvenes viniendo a mí, abrazándome y gritando, mi precioso hermano. 67. Ahora, miren, cuando yo era un pecador, nunca anduve con mujeres. Yo no fui vil como para andar con mujeres. Y a mí no me importa cuán santo un hombre trate de vivir y cuán piadoso él viva. Si una mujer abraza a un hombre, hay una sensación humana. Ahora, más le valdría, a mí no me importa, usted mismo puede llamarse santificado y yo también creo en santificación, pero usted todavía es un humano, exactamente correcto. Y hay una sensación, yo no digo que usted haría algo mal, seguramente que no. El poder de Dios lo guarda a usted. Y usted sigue adelante, pero en aquel lugar aún esa sensación humana no estaba allí. Y ahí venían personas abrazándome diciendo, mi precioso hermano, todas esas mujeres tenían cabello largo, túnicas blancas, descalzas. Ellas estaban jóvenes,
como de, parecían tener como unos 18 años de edad, 20. Ellas me agarraban y me abrazaban y decían, oh, nuestro precioso hermano. Y me abrazaban de esa manera y se iban. Y alguien más. Yo vi que venía mi primera esposa, algo. Ahora, ella murió cuando tenía como unos 22 años de edad. Ella no había cambiado. Ella vino corriendo. Yo dije, de seguro ella me llamará esposo. Y ella se acercó y empezó a sonreír. Me abrazó. Ella dijo, mi querido hermano. Y luego ella abrazó a una mujer que me acababa de abrazar. A una muchacha. 68. Y ahí venían los hombres. Parecían que ellos tenían cabello como que llegaba hasta sus hombros. Y ellos eran las personas de apariencia más atractiva que alguna vez haya visto. Los ojos como estrellas brillantes, dientes blancos, aperlados. Ellos me estaban abrazando y diciendo, oh, nuestro precioso hermano. Y uno de ellos le gritó al otro, dijo, piensa, él ha llegado. Él al fin ha llegado. Y yo pensé, he muerto y esto es, yo he entrado a la gloria. ¿Esta es? Y yo pensé, no pudiera ser. Y yo miré, y esa voz que me había hablado allá abajo en mi cuarto, la oí otra vez. Miré para atrás y hacia abajo, y me vi a mí mismo acostado allá en la cama. A mí nunca me había sucedido algo así. Me ha hecho algo. Yo ya no puedo más ser el mismo. Así que entonces yo miré y pensé, ¿qué es esto? Yo pensé, bueno, todas esas personas se miran jóvenes. Y me miré y yo estaba joven. Yo había regresado a ser un hombre joven otra vez. Yo dije, bueno, esto es extraño. Y miré y yo no lo puedo explicar. No hay palabras de las que yo pueda pensar. Si yo dijera grandioso o supremo o perfecto, eso no lo describiría. Ellos no había mañana, no había ayer. Ellos estaban en eternidad y ellos nunca se cansaban, nunca tenían que comer. Sin embargo, ellos tenían sentidos. Yo podía sentirlos, ellos podían hablar. Me estaban mirando, ellos tenían sentidos. Y yo dije, yo no entiendo esto. Y esa voz dijo, esto es amor perfecto. Dijo, ¿no es eso lo que tú hablaste que era el Espíritu Santo? Yo dije, sí, y esto es amor perfecto. Párrafo 69. Y en ese momento un grupo grande de hombres me levantaron y me llevaron a un lugar y me pusieron como en alto, como en una plataforma o algo. Y ahí había personas, yo podía verlas viniendo de todas partes por decenas de millares, cada una joven, hermosa, corriendo abrazándome. Yo dije, bueno, no entiendo esto. Y justamente entonces una hermosa joven se acercó corriendo y ella dijo, oh, mi querido hermano. Ella dijo, estamos tan contentos de verte, bienvenido. Y ella se fue. Y yo dije, alabado el Señor, hermano. Y miré a mi alrededor y luego pensé, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido? Justamente en ese momento una voz dijo, en la Biblia, donde dice que Jacob fue reunido con su pueblo, y los otros, esto es parecido a eso, donde tú te reunirás con tu pueblo. Y yo dije, ¿todos ellos son Branham? Yo dije, yo nunca pensé que había tantos así. Él dijo, ellos no son Branham. Dijo, ellos son tus convertidos. Ellos son tus convertidos. Dijo, esa mujer que tú estás admirando. Dijo, ¿sabes tú qué edad tenía ella cuando la guiaste a Cristo? Yo dije, no tengo la menor idea. Dijo, pasado los 90. Dijo, ¿ves? Ella es joven para siempre. Amén. Y ella alzó su vista mirándome. Ella dijo, hermano Branham, ¿Jesús algún día vendrá? Y luego nosotros regresaremos a la tierra. Y dijo, entonces recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Luego viviremos juntos para siempre. Yo dije, bueno, ¿para qué me pusieron ustedes aquí arriba? Y ellos dijeron, tú eras un líder, tú nos guiaste. Yo dije, oh, permítanme ver a Jesús, si es que yo he muerto, yo quiero verlo a él. Y esa voz dijo, tú no lo puedes ver a él ahorita. Dijo, él vendrá, pero primero él vendrá a ti. Y dijo, te juzgará por el evangelio que tú predicaste.
Y yo dije, ¿el evangelio que yo prediqué? Sí. Y yo dije, ¿tendrá San Pablo que pararse ante sus convertidos? Dijo, absolutamente, él también lo hará. Yo dije, yo nunca varié en una sola palabra. Yo me quedé exactamente de la manera que la Biblia lo dice. A mí no me importó lo que dijera cualquiera o no dijera. Yo me quedé justo con ello de esa manera. Así que si el grupo de Pablo es salvo, el mío también lo es. Amén. Y un gran grito de lo que parecía como millares y millares dijo, nosotros sabemos eso. Yo dije, alabado Dios, yo nunca estuve tan feliz de haberme quedado verdadero a la palabra. ¿Ven? Yo nunca estuve tan feliz. Párrafo 70. Y en ese momento yo miré, hace años, yo tenía un perro cazador, su nombre era Fritz, y él era mitad alemán y mitad neutra, raza de perro. Él era un perro enorme y solía ir conmigo a todas partes cuando yo iba a cazar. Y era la mejor cosa que yo tenía. Él se acostaba conmigo y por él compraba mi ropa para la escuela de lo que cazaba, encontrando él a zarigüeyas y a zorrillos trepados en los árboles y todo lo demás que yo atrapaba. Y así que por él compraba mi ropa de escuela. Y en cualquier parte que yo lo dejaba, él encontraba el camino a casa. Y un día, cuando nos cambiamos a la ciudad, un policía pasó y echó veneno para perro en el patio y lo mató. Cuando llegué a casa y lo enterré, yo solía tener como 16 o 17 años de edad y le di los últimos golpecitos a la tierra allí. Yo dije, Fritz, yo mataré a ese hombre por eso. Entré a la casa y cogí mi rifle y me dirigí hacia la estación de policía para matarlo. Entonces, cuando iba en el camino, un pequeño automóvil Ford vino detrás de mí. Era mi padre. Él me arrebató ese rifle de mi mano. Él era un hombre muy pequeño. Me dio una palmada a un lado de la cabeza y dijo, súbete al automóvil. Y yo regresé y dije, Fritz. Fui a su tumba. Yo dije, Fritz, esto es lo que haré. Si mi papá no me deja hacerlo de esa manera, yo lo encontraré caminando en la calle algún día y perderé control de mi automóvil. Yo te prometo que me desquitaré, ¿ven? Por haberte matado. Yo lo dije en serio. Y como un año después de eso, yo fui salvo. Y guié a ese hombre a Dios. Y lo enterré después de que él fue salvo. El señor Short, el policía. Párrafo 71. Mi perro había muerto. Yo siempre pensaba después que yo fui salvo. Yo pensaba, me pregunto si cuando yo llegue allá, si veré a Fritz. Y mientras yo estaba allí, miré bajando de la colina y ahí venía Fritz, caminando hacia mí. Y él me estaba lamiendo con su lengua. Ustedes saben, jadeando de esa manera, mirándome. Y miré viniendo detrás de él. Y ahí venía Príncipe, mi caballo de silla. Y él corrió a mí y puso su cuello sobre mí. Y yo dije, oh Dios, ¿qué es esto? Y en ese momento una voz habló y dijo, todo lo que tú alguna vez amaste y todo lo que alguna vez te amó, Dios te lo ha dado. Todos están aquí reunidos. Oh, hermanos, mi corazón sencillamente se derritió dentro de mí. Todo lo que tú alguna vez amaste y todo lo que alguna vez te amó está reunido aquí contigo para encontrar a Dios. Y yo dije, oh, alabado sea Dios. Y en ese momento yo sentí que me movía. Yo dije, yo no tengo que regresar, tengo, y continué, y en un solo momento yo estaba de regreso en la cama otra vez. Párrafo 72 por último. Amigo, la muerte no cambia a un hombre, solo cambia el lugar de su morada. Yo tengo una esposa muy dulce sentada allá. Yo tengo tres niñitos, dos niñas y un niño, y Billy Paul, yo quiero vivir por ellos, pero mi primer propósito es vivir por Cristo, por mi ministerio. El segundo es que me gustaría vivir el tiempo suficiente para ver a mi pequeño José sentado allí, llegar a ser un ministro, recibir el espíritu que yo lo dejaré, que yo le dejaré, que mi espíritu venga sobre él. Cuando yo le dediqué a Dios, estando allí en los brazos de su madre, yo no sé, había como 10 o 15 bebés. Cuando lo levanté,
el Espíritu me tomó y dijo: José, mi hijo, tú eres un profeta. Dios permite que mi espíritu en una doble porción venga sobre mi hijo. Amén, hermano, Dios bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Realmente es para nosotros un privilegio de continuar con estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando, teniendo conferencias. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 73 al 82. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje, teniendo conferencia del año 60-06-08. Cuando yo llegué al fin del camino y yo no pueda seguir más adelante, yo quiero pasarle esta Biblia a José y decir: cariño, no te comprometas ni en una sola palabra. Quédate verdadero a Dios. Si se requiere todo lo que sea, tú quédate verdadero a Dios. Cuando yo pueda ver que suceda eso y vea a José tomar mi Biblia y caminar al púlpito como un siervo ungido de Dios, y que todo entonces haya terminado, todo lo que pueda hacer para Dios. Será un día feliz cuando yo sepa que esta cáscara vieja, arrugada y gastada, podrá ser cambiada. Cuando hay una gotera en este edificio viejo, la vida goteando de él, hay un hogar mejor justo allá al cruzar el río. 74. Escuchen, amigo, en donde sea que fue, no hay ni un solo respiro entre nosotros. Y allá en esta noche, con todo mi corazón, esta es la primera vez que yo he contado esto fuera de mi propia iglesia. Con todo mi corazón, por la gracia de Dios, con todo lo que pueda hacer, le prometí a Dios que sacaré a toda alma, si lo tengo que forzar y compeler y todo lo demás, para que venga Jesucristo. ¿Por qué momento fue ese? Cuando esas personas, esas mujeres y hombres con ojos brillantes parados allí, abrazándome, exclamando: mi querido hermano, y saber que mi ministerio había sido la causa de que ellos estuvieran allí. Dios, ayúdame siempre para ganar almas para Cristo. Es mi oración. Oremos. 75. Padre Celestial, mientras estamos ahora en la mera culminación de esta reunión, estamos aquí en una conferencia con nuestros hermanos, con preciosos hermanos, Señor, quienes creen este evangelio, estos predicadores del evangelio completo, se pararon en la calle, muchos de ellos aquí, cuando yo era un joven pecador, predicando estas mismas palabras y el bautismo del Espíritu. Y muchas madres ancianas, canosas aquí, molieron maíz e hicieron pan para sus hijos y los racionaron en la mesa procurando que avanzara el evangelio. Y aquí ellos están sentados en esta noche, ancianos y canosos, muchos de ellos agotados y con hombros caídos. Yo he estrechado sus manos aquí en esta reunión y sé que ellos están aquí. Oh Dios, solo permítele saber que justo después de este último respiro aquí, que ellos volverán de nuevo a ser hombres y mujeres jóvenes para vivir para siempre en una tierra en donde nunca habrá un cabello canoso ni una arruga, donde nunca habrá una enfermedad ni un pesar. Oh, pues ese lugar glorioso en donde sea que fue, Señor, en el que estuve en esa noche, mejor dicho, esa mañana, te pido, Dios, que toda persona aquí, óyeme, oh Dios, si yo alguna vez he encontrado gracia ante tus ojos, permite que mi oración sea contestada, que toda persona que está aquí en estos campamentos, que yo las encuentre a cada una allá en ese glorioso lugar, en donde sea que fue, o lo que haya sido, Señor, permítame encontrarlas en aquel lugar. Yo las amo y ellas me aman. Y tú me dijiste, Señor, todo lo que alguna vez amaste y todo lo que te amó se ha reunido aquí para estar contigo. 76. Oh Dios, concede que esa multitud se aumente en millones. Concédelo, Padre. Ten misericordia de nosotros. Nunca permitas que nunca en toda mi vida, Señor, nunca permitas que comprometerme con una sola palabra de esta Biblia, porque sé que yo primero seré juzgado y su destinación eterna está descansando sobre eso. Ayúdame, Señor, permíteme ser honesto y sincero, decirle a la gente que debe ser llena con el Espíritu Santo,
Concédelo, Señor. Deben nacer de nuevo. Concédelo. Ayúdanos. Perdona nuestros pecados. Dios, en esta noche hay hombres y mujeres aquí que levantaron sus manos, que no tenían el Espíritu Santo. Concede, Señor, que esta sea la noche, que esta sea la ocasión en la que tal Espíritu tome control de ellos, tal Espíritu de anhelar y tener sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú así lo dijiste, Señor. Tú lo prometiste. Yo te estoy citando tu palabra, Señor. Si ellos tienen hambre y sed, tú prometiste que los saciarías. Y yo creo que toda palabra que tú dijiste es la verdad. Señor, permítele ser lleno en esta noche. Concédelo, Señor. 77. Si algún pecador está aquí y como que engañó a su propia conciencia hace un rato, la conciencia de él o de ella, que saben que son pecadores y nunca levantaron sus manos, Señor, avergüénzalos, llámalos, que salgan detrás del arbusto, cúbrelos con la piel del Señor Jesús, su cubierta, el Espíritu. Él estaba vestido y habitado por el Espíritu Santo. Permite que eso venga sobre ellos en esta noche, Señor. Convéncelos, que ellos salgan y lleven a cabo una conferencia contigo y sean reconciliados a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 78. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay pecadores, algunos pecadores aquí, que les gustaría venir aquí al frente. Solo un momento. Quizás esto no pudiera ayudarles, pero yo quiero estar seguro de esto. Yo les he dicho a ustedes la mera verdad, con la ayuda de Dios. Dios sabe eso. Yo quiero estar seguro que no haya un pecador en la reunión. Permítanme decir esto. Así dice el Espíritu Santo. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino. Y si ustedes están aquí en esta noche y así dice el Espíritu de Dios que está en mí, yo les digo la verdad. No mienten. La mera cosa que lo vindica es el retorno de ese espíritu profético que discierne los pensamientos. Les dice a ustedes lo que han hecho, lo que harán y lo que les sucederá. Toda dificultad, cada vez perfectamente, año tras año. Esa es la vindicación que yo les he dicho la verdad, que es tú. 79. ¿A quién vino la palabra del Señor? Al profeta. Él tenía la palabra del Señor. No escuchen alguna idea de hojas de higueras. Vengan y crean, vengan y reciban. Y Jesucristo, quien es mi juez, sabe que yo les he dicho que entre a algún lugar que era glorioso, donde el anciano llega a ser joven, donde ellos viven para siempre y nunca mueren, con una promesa de regresar a la tierra para recibir un cuerpo glorificado. Dios sabe que eso es la verdad. Yo lo invito a usted, mi amigo pecador, por favor, permítame regalarle a usted, permítame persuadirlo a usted. Si el ponerme de rodilla le hará algún bien, si llorar, si persuadir le ayudará, permíteme persuadirlo. No siga de cualquier otra manera, sino venga ahora Jesús. Anciano y joven, sean reconciliados a Dios. Yo me paro aquí como un ministro del Evangelio, listo para tomar de la mano y orar por usted. ¿Vendrá usted a mí ahora, aquí ahora, y nos permitirá orar juntos, amigo pecador? Lo que usted sea, joven o anciano, yo espero para recibirlo a usted. ¿Vendrá usted mientras hay tiempo para la gracia y tiempo en el que Dios lo está llamando? 80. Dios le bendiga. Yo veo a dos, a un hombre y una mujer, viniendo acá adelante, viniendo al frente. Hermano José, si usted, por favor, se moviera solo un momento allí y permitiera al hermano pasar por ahí y a la hermana, ¿algún otro pecador me permitiría persuadirlo? ¿Vendrá para ser reconciliado a Dios? Ahí viene un muchachito y una muchachita. Yo les digo la verdad en Cristo, no miento. No hay ningún hombre que pueda tomar la doctrina que yo predico y refutarla. No hay ninguno que lo pueda hacer. Yo nunca he visto a ninguno que lo pueda hacer. Es la verdad del Evangelio. Los discernimientos del Espíritu son perfectos. Ningún hombre puede decir que alguna vez no hayan sido perfectos. Y les digo ahora, hay un lugar perfecto, un cielo perfecto, un Dios perfecto, un Salvador perfecto, una sangre perfecta, un sacrificio perfecto, un ser perfecto para usted. 81. Ahora, si usted es un miembro de iglesia y solo ha hecho una confesión, rasque esas hojas de higuera de usted en esta noche. Venga aquí delante de esta audiencia y párese aquí para que yo pueda orar con usted. ¿Vendrá usted?
Solo mire a la gente reuniéndose aquí al frente ahora. Esto es lo que Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ellos vienen aquí para pararse. Aún aquí está un hombre en muleta tratando de subir los escalones. Eso debería avergonzar a algunos de ustedes que pueden caminar. Venir sin las muletas, que él se devuelva sin las muletas. Es mi oración. Venga, algunos de ustedes pueden venir por este lado. Vengan acá, vengan por este lado y vengan acá. ¿Vendrán usted? Estoy esperando a usted, Dios lo bendiga. Mi hermano, venga acá. ¿Algún pecador más? Solo levante y venga. Permíteme persuadir a usted en el nombre de Cristo. 82. Ahí viene una pareja de edad, agarrados del brazo uno del otro. Cuán dulce es, el saber que aún a esa edad ellos vienen ahora para ser reconciliados a Dios. Escuchen, miren acá. Si esta pareja aquí está viniendo en profunda sinceridad, yo digo esto en el nombre del Señor Jesús. Si ellos están viniendo en gran sinceridad, yo les encontraré en la otra tierra, en donde ellos serán una pareja joven otra vez, y estrecharé la mano de ellos. Ustedes lo pasan por alto. Es tan sencillo, Dios no lo hizo complicado. Ustedes tienen que aprender un montón de reglas. ¿Saben ustedes lo que nosotros estamos tratando de hacer? Alguien dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted dice, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que dejar de beber. Nosotros les estamos diciendo a ellos lo que tienen que dejar de hacer. Pablo le dijo a lo que él debía hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo. No lo que usted tiene que dejar de hacer, sino lo que usted debe hacer para ser salvo. Creer primero. Esas otras cosas, ellas mismas se arreglan. Usted mismo, esté primero, crea. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje teniendo conferencias. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 83 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje teniendo conferencias. Párrafo 83. ¿Vendrá usted, pecador? Yo solo voy a esperar un momento más porque antes que me levantara de esa cama, sacudí a mi esposa. Ella estaba sentada aquí ahora. Ella todavía estaba dormida y yo la sacudí. Yo dije, cariño. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, algo ha sucedido. Y le dije, me levanté de la cama. Allí estaba un cuadro de Jesús justo por arriba de mi cama. Allí en este otro lado están las manos en oración que fueron talladas para mí en Alemania, regalos como recuerdos. En el otro lado está una vieja cabaña en la que solía vivir. Un artista alemán la pintó en lienzo. Allá atrás, en este otro lado, está la fotografía del ángel del Señor allí en... Ustedes tienen la fotografía de él, muchos de ustedes. Yo miré hacia arriba. Yo dije, delante de Dios, delante de Cristo, delante del ejército celestial, yo te prometo, Dios, de persuadir e implorar y aún compeler para que la gente venga, porque aunque tenga que hacerlos, que se enojen un poquito conmigo ahora. 84. Como esa anciana de 90 años de edad, parada allí en la belleza de una mujer joven, mirándome, dijo, oh, mi precioso hermano. Y ese que me estaba hablando, dijo, la razón que ella está diciendo eso es que ella había pasado los 90 años cuando tú la guiaste a Jesús. Ahora ella ya nunca más podrá ser anciana o morir. Con razón ella estaba agradecida. ¿No vendrá usted? ¿Hay otro? ¿Hay uno más que se levantaría? Yo me siento constreñido de alguna manera, que no estoy haciendo lo mejor que puedo. Venga, permítame persuadirlo. Permítame pedirle que venga. Hay otro, alguno que se levantara y dijera, sí, hermano predicador, yo quiero venir ahora. Yo creo que toda palabra que usted dijo es la verdad. Yo vengo para ser reconciliado a Dios. 85. Todos ustedes, mis preciosos amigos, desde este muchachito hasta este hombre de mediana edad, yo les aseguro con toda sinceridad que les he dicho la verdad. Que Dios me mate
si yo no les he dicho la verdad. ¿Ven? Correcto. Yo he sido honesto con ustedes. Yo los encontraré otra vez, si ustedes realmente son sinceros. Yo los encontraré otra vez en una tierra donde todos ustedes serán jóvenes, donde la muerte ha desaparecido. Yo hablo en el nombre del Señor Jesús. No miento. Eso es verdad. Ahora, usted ha venido. Algo lo atrajo a usted. Algo le dijo, ven. Yo espero que Dios haga un predicador de ti, hijo. Yo espero. Que llevará el evangelio. Después que quizás hayas ido a la tumba del hermano Branham un día. Y dicho, sí, él me habló una noche en Chautauqua, en Ohio. Que él lo conceda a ustedes, muchachitos, muchachitas. 86. ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? ¿Les gustaría venir y pararse aquí mismo mientras oramos? Solo vengan para orar. Recuerden, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hermano Branham dice, yo no pienso que tenemos lugar para ellos aquí al frente, hermano Sullivan. Yo quiero que ocupen el pasillo allí solo un momento. Yo quiero orar. Yo quiero que se haga esto bien. Yo quiero que se haga correctamente. Usted tiene correctamente. Yo sé, hermano Sullivan, que usted no permitiría a cualquiera entrar allí en ese cuarto, sino a los que fueran verdaderos instructores. Eso es bueno. Todo esto ha sido puesto al cuidado de hombres piadosos. 87. Ahora, nosotros no los estamos condenando. No estamos condenando su religión al decir presbiteriano o metodista o bautista. Eso está bien. Dios bendice al presbiteriano, metodista y bautista, pero usted quiere ser un presbiteriano, metodista y bautista y tener el Espíritu Santo. Eso es lo que usted quiere, ¿ve? Lo que usted sea, usted quiere ser como Cristo. Usted quédese en su iglesia. Eso está bien. Usted será una luz en esa iglesia para guiar a otros. Y permítame decirles a ustedes, amigos, ustedes no saben lo que es felicidad. Recuerden, hasta que hayan cruzado allá a la tierra y realmente vean lo que es. Miren, ¿haría yo esto como un siervo de Cristo? Yo pongo esta Biblia sobre mi corazón y digo, yo tengo, no pudieran subir. Si eso fue el primer cielo que yo fui privilegiado a ver, y Pablo fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué vio él? 88. Con razón él dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted dice entonces, hermano Branham, Pablo dijo que debemos creer en el Señor Jesucristo. Eso es correcto. Pero Pablo también dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la siguiente pregunta. Ahora ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, ¿no es así? Estas personas quieren ser salvas. Ustedes quieren recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿son todos esos los que van a venir? ¿Son todos esos en el edificio o por todo el edificio que no tienen el Espíritu Santo? Muy bien, 89. Ahora, si Dios guarda su promesa, yo puedo probar esto en este momento. El Espíritu Santo puede pararse aquí y llamar a un grupo de personas en esta audiencia y hablarles a ellas. Es solo un don. Uno solo es encomendarse a Dios y esperar por ello. Y empieza a hablar. Todos ustedes, ¿cuántos han visto hacerse eso? Por supuesto, ustedes lo han visto noche tras noche. Yo digo la verdad. Ahora, si ustedes son sinceros y creen esto con todo su corazón, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Ustedes van a recibirlo. Ahora, no presten ninguna atención si alguien que esté a su lado, quizás él esté haciendo una cosa, alguien más, no los miren. Ustedes miren al sacrificio. Ustedes van a entrar para llevar a cabo una conferencia. Ustedes van a hablarlo con Dios en estos momentos. Van a llevarlo a cabo una conferencia. Señor, algo me dijo que yo necesito el Espíritu Santo. Aquí estoy para recibirlo. Abra
abre las ventanas, Señor. Yo estoy listo para él. 90. Y para ustedes aquí, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo ahora recibo a Jesús como mi salvador personal. ¿Harán eso? ¿Cada uno de ustedes harán? ¿Lo recibirás, hijo, como tu salvador? ¿Ustedes que están allá, lo recibirán como su salvador? ¿Todos en este lado, aquí? Muy bien. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Van ustedes a entrar para llevar a cabo una conferencia ahora para recibir el Espíritu Santo? Si es correcto eso, levanten su mano a Dios. Yo voy a entrar para recibir el Espíritu Santo. Todos los que quieren amar a Jesús, levanten su mano. Yo quiero servirle. Yo lo recibiré en estos momentos. Nada que yo pueda hacer. Yo lo acepto como mi Salvador, alguien que murió por mí. 91. Ahora, ¿me atrevería yo a despedirlos a ustedes de aquí sin que yo estuviera seguro, tan humanamente seguro como pudiera, que Dios? Yo los quiero encontrar allá a ustedes. Yo los quiero encontrar a ustedes, niños. Yo los quiero encontrar a ustedes. Yo los quiero encontrar a ustedes. Ahora, con todo mi corazón, yo voy a orar. Y yo quiero que cada uno en este edificio incline su rostro. No quiero que traten de irse ahora. Vamos a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Y quiero que inclinen sus rostros. Y quiero que oren conmigo, que Dios salve a estas personas aquí. Yo creo en mi corazón que todo lo que está en mí, que ellas ya están salvas. Yo solo voy a ofrendar gracia a Dios. Ellas ya han aceptado a Jesús. Levantaron sus manos que querían. Ellas aceptaron a Él como Salvador. Y el que no confesare delante de los hombres, y el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. El que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es la Biblia. 92. Pero yo quiero que oren ustedes. Yo quiero que den gracias a Dios. Luego todos nosotros vamos a entrar aquí en este otro cuarto, aquí, y quedarnos allí hasta que algo nos suceda. Inclinemos nuestros rostros en todas partes. Oren conmigo, todos ustedes, gente santa, a su propia manera, en su corazón, oren por estas personas. Querido Jesús, ¿cómo sé yo? Este pudiera ser el último sermón que yo daría. Esta pudiera ser mi última oportunidad para llamar a un pecador a arrepentimiento. Yo no sé, Señor. Yo confío que sea capaz de hacerlo por años, hasta que tú vengas. Si eso sea posible y permisible contigo. Pero aquí están jóvenes y de mediana edad y ancianos parados en la plataforma, humildemente, dulcemente, aún estos niñitos con lágrimas en sus ojos, viniendo para decirte como su Salvador, recibirte como su Salvador. Tú dijiste esto en tu propia palabra: al que a mí viene no le echo fuera. Ellos entonces son tuyos, Señor. Son los trofeos del mensaje de esta noche. Ellos son tuyos, porque Jesús murió. Tú dijiste: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ninguno de ellos se perderá. Yo le daré vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. Esa es tu palabra, Señor. Tú dijiste que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la oración de este glorioso mensaje teniendo conferencia en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Párrafo 93. Señor, yo los he llamado. El Espíritu Santo les habló a ellos. Ellos respondieron y vinieron. Ellos ahora son tuyos, Señor. Yo los encomiendo a ti mientras Dios se los da a Jesús como dones de amor de su gracia. Bendícelos, Señor, que yo pueda en aquella tierra en donde tú me tuviste el otro día ver a estas personas otra vez, estrechar sus manos, me abracen de mi cuello y yo los abrace de los suyos, llamándoles hermano y hermana. ¿Cómo la vieja vida pecaminosa carnal habrá desvanecido y toda la vieja naturaleza pecaminosa no será más? Y nosotros seremos hermanos y hermanas verdaderamente genuinos.
¿Qué momento será ese? Dios, permite que llegue rápidamente, Señor Jesús, ven pronto. Transforma a estas personas en esta noche, Padre. Pedimos a todos los que tú llamaste, tú dijiste que los justificaste, y a todos los que tú justificaste, tú glorificaste. Yo pido que ellos sean tuyos, y aquí en adelante los encomiendo en tus manos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Párrafo 94. Aquí están parados muchos alrededor de este altar, al pie de esta barandilla, hombres y mujeres, muchachos y muchachas que te han aceptado como Salvador personal. Ellos quieren ser llenos con el Espíritu Santo. Pedro dijo en el día de Pentecostés que la promesa era para ellos, y nos damos cuenta que es la verdad en cada edad desde entonces, y que todo hombre que viene sediento y hambriento, tú nunca los desechas. Tú siempre los llenas, tú cumples tu palabra. Yo pido, Dios, en esta noche, con todo mi corazón y con todo lo que está en mí, no permitas que uno de estos, yo reclamo a cada uno de ellos para ti. Satanás, tu espíritu de duda, tu diablo de incredulidad, yo te condeno en el nombre de Jesucristo, el Hijo justo de Dios, apártate de ellos. Que el Espíritu Santo de Dios caiga sobre ellos esta noche y que sean llenos con el Espíritu Santo de Dios. Que cada uno de ellos salgan de estos campamentos mañana predicando el Evangelio, testificando, yendo a todas partes, que diseminen las noticias de todas partes. Que el Espíritu Santo todavía es real, concédelo, Señor. Yo te los encomiendo a ti con mi sincera oración, y es dicho, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando cientos de hombres y mujeres justos de aquí están orando, Dios, recíbelos. Te lo damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 95. Muy bien. El líder aquí está, la persona aquí para guiarlos. Den la vuelta ahora en esta dirección para ir al cuarto de oración. Sigan ustedes en esta dirección, hermano, hermana. El hermano está a la puerta allí. Ustedes salgan por esta. Pienso que esa es la manera para ir allá. ¿Puede usted mover la cortina que está allá para que ellos puedan entrar allí? Muy bien. El hermano Sullivan se encargará de eso. Vayan ahora en esta dirección para el servicio de la búsqueda, el servicio de la espera. No salgan ustedes de allí. Entren ustedes allí con una determinación. Usted dice, estoy cansado. Ese es el diablo. Usted dice, yo voy a entrar, pero que la recibo esta noche. Ese todavía es el diablo. Yo voy a entrar para recibirlo porque Dios me lo dio. Él me lo prometió y voy tras ello. Yo voy a llevar a cada una a cabo una conferencia. Yo voy a quedarme en esta conferencia hasta que Dios venga y me conteste. Esa es la manera. Dios, si tú no me das el Espíritu Santo, tú me vas a encontrar muerto aquí. Eso es. Póngase sincero. Dios será sincero con usted, porque Él me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz, el hermano Branham le habla a alguien. Aquí mismo, vaya allá atrás y recíbalo a Él. Él está allí, mero esperándole a usted. ¿En dónde? Para 96, yo acabo de oír a algo encantador. Esa lindura, esa pequeña lindura rubia, casi como mi pequeña Sara sentada allí. Ella dijo, hermano Branham, yo solo quiero decirle algo a usted. Cuando usted estuvo aquí, fue el año pasado, cariño, fue cuando yo estuve aquí la otra vez. Ella tenía verrugas por todo su cuerpo. Dijo que yo oré por ella y que todas las verrugas desaparecieron. Y en esta noche ella sintió que debía venir para darle su vida a Jesús. Dios bendiga su corazoncito. Dios te bendiga, amorcito. Ve allá atrás. Algunos de ustedes, hermanos, muéstrenlo a ella allá atrás. Dios bendiga su corazoncito. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él, levantemos nuestras manos, me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Vamos a tratar a ella. Oh, alabado su nombre. ¿Cómo estremece de emoción eso, mi corazón? Mi salvación allá en la cruz. 97. ¿No están contentos ustedes que tuvieron una conferencia con él no hace mucho tiempo? ¿No están ustedes contentos que él estuvo allí para contestarles a ustedes, sellarlos hasta el día de su redención con el sello de su gracia y su espíritu? Un hombre me dijo no hace mucho, un amigo muy precioso, un antiguo amigo predicador, allá cuando yo estaba en la iglesia bautista, él dijo, hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es correcto, doctor.
Él dijo, ¿qué más podía Abraham hacer sino creer? Yo dije, nada más, pero Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de su fe, de estar reconciliado. Yo dije, ¿lo ha sellado a usted alguna vez, doctor, con el Espíritu Santo? Ven, si usted dice que tiene fe y él nunca le ha dado todavía el Espíritu Santo, él nunca ha reconocido su fe. Ven, después que Abraham creyó a Dios, Dios le dio el sello de la circuncisión como una señal que él lo había reconciliado o reconocido su fe. Si usted dice, yo tengo fe en Dios y él nunca le ha dado el Espíritu Santo, él nunca lo ha reconocido todavía. Todavía hay algo que falta, pero cuando Él le da a usted el Espíritu Santo, Él lo selló a usted hasta el día de su redención. ¡Oh, hermanos, nada que temer! Solo camine y clame, yo le amo. ¡Oh, hermanos, solo una vez más! Eso suena tan bien, escuchen. ¿Suena eso bien? Muriendo. Usted dice, ¿suena bien que la gente muera? Sí, me gusta oírlos morir de esa manera. ¡Amén! El Señor dijo, estimada es a sus ojos la muerte de sus santos. Eso es correcto. Me gusta oírlos morir de esa manera. Ellos se están muriendo a sí mismos. Sí, Señor. Usted dice, están haciendo mucho esfuerzo. Bueno, se están esforzando para morir. Eso es todo. Pero ellos morirán de seguro. Y entonces nacerán de nuevo. ¡Amén! Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 98. Yo estaba mirando mi reloj. Los retuve tarde. Yo pensé, me disculparé. Yo pensé, no, Pablo predicó este mismo evangelio toda la noche, una noche. Un muchacho se cayó de la ventana y se mató. Pablo fue y tendió su cuerpo sobre él, el de él, porque él estaba lleno con el Espíritu Santo. Tendió su cuerpo sobre el de él y dijo, su vida está regresando a él. Todo está bien. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Muy bien, ¿cuántos están enfermos? Levanten sus manos. Muy bien, ustedes que tienen el Espíritu Santo, pongan sus manos unos sobre los otros. El Espíritu Santo que estaba en Pablo está en ustedes. El mismo Evangelio está siendo predicado por el mismo poder. Él no dijo, estas señales seguirán a los predicadores. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen, a cada uno de ellos. 99. Pongan sus manos unos sobre los otros y oren ahora unos por los otros. Observen lo que sucede. Hermana, hermano, en esa silla de ruedas y cosas. ¿Qué es eso? Permitan que esta sea la hora. Hermano Bossi, ponga sus manos sobre, a lo largo de la fila de esa gente allí y alguno del resto de ustedes oren unos por los otros. Eso es. Todos ustedes son predicadores llenos con el Espíritu Santo. Oren, Dios, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu sobre esta gente. Envía el Espíritu Santo en gran poder. Da unción. Sana a estas personas suyos pañuelos y cosas las representan. Concédelo, Señor. Permite que tu espíritu y tu poder entre en esta gente. Permíteles orar la oración de fe unos por los otros. Estas señales seguirán a los que creen. Esta es una conferencia. Permite que el Espíritu Santo venga y sacuda el edificio en donde estamos congregados y que toda enfermedad y cosas que se aparten y salgan de esta gente. Yo condeno al diablo y a todas sus obras en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos gozado, hemos disfrutado y hemos conocido cómo es la conferencia. Teniendo conferencias, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¡No temáis! Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, No temáis. Predicado el 9 de junio del año 1960. Párrafo 1. Dios los bendiga. Es muy bueno estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche. Siempre contentos de venir a la casa del Señor. Yo estoy, para el tiempo que llegamos a conocernos, ya casi es tiempo para irnos otra vez.
La convención termina mañana en la noche. Creo que eso es correcto. Pero yo creo que podemos quedarnos hasta el domingo en la tarde. Eso es, ustedes que tienen que partir, que solo hicieron preparaciones para quedarse el tiempo de la convención. Por supuesto, harán arreglos para partir. Y yo estaba tratando de solo hablar en la convención y luego poner otras dos noches, acomodarlas, otras dos reuniones para orar por toda la gente. Pero oigo que algunos de ellos tienen que partir, así que vamos a orar por los enfermos en esta noche. Párrafo 2. Y ahora, si hay algunos de ustedes que sí se van a quedar más, estaremos muy contentos de tenerlos para el servicio el sábado en la noche. Luego vamos a tener uno el domingo en la tarde para no interferir con el servicio de ningún otro ministro. Y ustedes visitantes que se van a quedar más aquí, encuentren alguna de esas buenas iglesias de por aquí. Estos hermanos que están cooperando en esta convención y reunión, y encuentren ustedes un lugar para asistir a la escuela dominical y lleven a sus pequeñitos y vayan a la escuela dominical. Y yo estoy seguro que ustedes recibirán una calurosa bienvenida de cualquiera de estos hermanos. Será la iglesia de su elección. Párrafo 3. Y así que entonces cerraremos el domingo en la tarde para mostrar respetos a nuestros hermanos quienes tienen sus reuniones asignadas. No estamos aquí por dinero o por alguna otra cosa más, sino para tratar de ayudar a nuestros hermanos a empujar la carga hacia adelante, todo lo que podamos. Y también lo estamos queriendo ayudar a él a orar por la gente enferma, hacer todo lo que podamos hacer para ayudarlos. Nosotros hemos venido aquí por ese propósito y ahora ha estado un poquito frío y algunos de ellos se están quejando. ¿Dónde está mi viejo amigo, el hermano Kit, en esta noche? Alguien dice, yo lo invité que subiera aquí, hermano Branham, pero él quería esperar o algo. Muy bien, déjenme decirles, ¿puede usted oírme, jovencito? Muy bien, está bien. El Señor lo bendijo y lo sanó cuando los doctores pensaban que él se iba a morir. Él todavía está con nosotros. Yo quiero que usted suba aquí mañana en la noche para que me cite esa alabanza que me citó cuando fui a visitarlo. ¿Ve? ¿Sabe usted esa alabanza, la que yo le dije que quería que usted citara? Recuerde que le prometí eso al Señor. Así que usted tiene que subir aquí mañana en la noche, jovencito. Yo quiero que usted... 4. Déjenme decirles, yo nunca olvidaré esa visita. Salí de la casa como a las 2 de la mañana, tratando de hacer mi viaje muy rápidamente, porque tenía que salir para ir a ver al anciano, al hermano Kid. Y yo dije, ¿puede esperar él hasta el domingo? Tu querida esposa dijo, de acuerdo a los doctores, él no estará aquí para entonces. Dijo, es mejor que vengas ahorita mismo, hermano Branham. 5. Bueno, me subí inmediatamente a mi automóvil a las 2 de la mañana y tenía temor que me fuera a dormir porque había estado despierto hasta casi la medianoche y yo conseguí a Billy que me ayudara y llegamos a la casa. Y miré sentado allí y ese ancianito, yo sentí lástima, tanta lástima por él. Ese un bastoncito viejo en su mano así, se miraba para mí como el anciano Jacob cuando se estaba preparando para partir, ustedes saben, llamando a los hijos para que se reunieran a su lado. Y allí estaba una mujer, una de los miembros de su iglesia. El hermano Kit está en sus 70s y yo soy, no sé, ella estaba en sus 80s y algo, o quizás 90s, tan lúcida, 92 años de edad, mucho más inteligente que yo, tan inteligente y lúcida como ella podía estar. Párrafo 6, 92 años y el hermano Kit sentado aquí la miró, dijo, abuela,
y el 70 y algo, ustedes saben. Abuela, te miras como una hermosa campanilla blanca, Flor, esta mañana. Yo dije, eso es correcto, hecha pura y blanca en la sangre del cordero. Lo miré en los 70 y su esposa como unos 70 y algo. Y yo pensé, ¿qué están esperando ustedes, ancianos, en esta mañana, de todas maneras? Yo pensé, solo esperando que venga el barco, eso es todo, para cruzar al otro lado del río. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Y él dijo, yo no le puedo cantar a usted una alabanza, pero quiero citarle una. Yo dije, hermano Kit, quiero que usted me cite esa en la plataforma en Chatagua. Yo los vi a todos ellos voltear y mirarse. ¿Estará él en Chatauqua? Yo, sí, él va a estar allá. Aquí está él, sentado aquí en esta noche. Ha estado en la reunión cada noche. Así que estamos tan agradecidos por eso. Gracias al buen señor. Párrafo 7. Tantas cosas se han dicho y hecho que me tomaría horas. Y yo sé que ustedes casi se congelan allá afuera. Voy a decirles a ustedes, ella no está aquí esta noche, mi esposa. Ella dijo, Bill, tú estás congelando a esa gente. Dijo, ellos están envueltos allí afuera en cobijas, algunos hasta arriba de su cabeza. Y hay algunos de ellos ni siquiera con un suéter puesto. Algunos de ellos que vinieron no lo esperaban. Y dijo, tú solamente continúas predicando. Y yo dije, bueno, mientras estén allí, yo continuaré. Así que, bueno, yo creo que preferiría que estuviera un poco frío que si estuviera muy caliente. Así que estamos agradecidos por lo que el Señor envía, sea lo que sea. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Marina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje. No temáis, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosario, en los párrafos 8 al 14. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis, párrafo 8. Ahora, para orar por los enfermos, yo voy a tratar en esta noche de regresar y llamar a unas cuantas personas y usar el viejo ministerio del discernimiento, si es su voluntad. Yo no sé si es su voluntad. Si no es su voluntad, entonces nos pasaremos por la fila. Entonces, pues, mañana en la noche vamos a cambiar la cosa. Y yo voy a tratar de orar por los enfermos de una manera diferente mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. Ahora, en esta noche, abramos nuestras Biblias. Ahora, ustedes que están anotando el texto, solo por unos cuantos momentos, porque tenemos una fila de oración y queremos. Billy me dijo rumbo aquí que había repartido 100 tarjetas, creo yo, esta tarde. No pudiéramos pasarlas todas por una línea de discernimiento, pero tomaremos unas cuantas de ellas y luego mañana en la noche empezaremos con algo más. Y yo creo que será mucho mejor. Mateo 14, empecemos en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Párrafo 9. Debió haber sido justo como a la puesta del sol. Había sido un día tremendo. Algunas grandes cosas habían sucedido. Ellos habían visto suceder algo que nunca había sucedido antes en toda la historia del mundo. Y generalmente cuando Jesús está presente, uno ve cosas suceder que son extrañas, raras. El pescador corpulento estaba aplicando sus grandes músculos fuertes a la pequeña barca. Mientras él la desatracaba de la orilla, la gente se había reunido en la orilla y haciendo un ademán de despedida mientras él desatracaba la barca, sacó la proa
la volteó y les hizo un ademán de despedida a toda la gente en la orilla. Y lo pudo ver caminar y tomar su asiento al lado de Andrés, su hermano, coger el remo y empezar firme con el resto de los hermanos, moviendo la pequeña barca a medida que empezaban a cruzar el lago. De vez en cuando se levantaban hacían un ademán de despedida a la gente mientras estaban alabando a Dios, haciéndoles un ademán de despedida, siendo que acababan de recibir órdenes de parte de Jesús que cruzaran el lago al otro lado. Él llegaría después y él había subido a una montaña para orar solo. Párrafo 10. Entonces, ha de haber habido un largo silencio. Todos, después que fue hecho el último ademán de despedida, ha de haber habido un silencio por un ratito. Nadie dijo nada a medida que cada hombre doblaba su espalda contra los remos y movía la pequeña barca mientras cruzaba en el tranquilo mar a medida que el sol se ocultaba. Todo parecía estar apacible y tranquilo. Era un día que había terminado. ¿Se han fijado ustedes alguna vez que cuando el viento está soplando muy fuerte, por lo general se detiene a la hora que el sol se pone? Es extraño cómo cosas como esas suceden. En las montañas, cuando uno está cazando, no importa en qué dirección esté soplando el viento. Bajará por la montaña cuando raye el día. Bajará por la montaña. No importa si el viento está soplando por arriba de la montaña, cambiará y bajará cuando empiece a rayar el día. ¿Les gusta observar cosas en la naturaleza? De esa manera ustedes encuentran a Dios. Él sencillamente está todo alrededor de ustedes, en todas partes. Obsérvenlo a Él en la naturaleza. Si es la voluntad del Señor, antes de irme, quiero predicar sobre Dios en su naturaleza. Párrafo 11. Entonces nos damos cuenta que después de un largo silencio y el pequeño mar en calma y la pequeña barca avanzando rápidamente mientras cruzaba el mar, ha de haber sido el joven Juan. Él era el más joven de los discípulos y más o menos, me imagino, uno que le gustaba platicar. Debe haber dejado su remo para flotar solo un momento y dijo algo así: hermano, yo estoy más convencido ahora que nunca en mi vida que nosotros no estamos siguiendo algún fanático. Yo estoy más convencido que nunca que él es exactamente lo que él dice que es. Porque hoy, cuando él estaba parado partiendo ese pan y alimentando a esos 5,000, ¿se fijaron ustedes la mirada en su rostro? Cuán sobrio como él se miraba como Jehová parado allí. Y él era Jehová parado allí, partiendo ese pan y alimentando a 5,000. Párrafo 2. Y esto es lo que vino a mi corazón, hermanos. Yo puedo recordar las historias de cuando solo era un muchachito. Mi madre me las leía de las escrituras, de la Sagrada Palabra. Y ella leía que cuando nuestros antepasados entraron a esta tierra, que el gran Jehová Dios, por un lapso de 40 años, hizo pan en el cielo cada noche y lo mandó como lluvia del suelo para el pueblo. Y cuando yo lo estaba mirando a él hoy tomando un pedazo de pan y partiéndolo, y repartiéndolo a nosotros, cada vez que yo extendía mi mano, temblaba. Pues miraba y tan pronto como él partía un pedazo de ese, otro pedazo había crecido, igual que ese. ¿De dónde estaba él tomando ese pan cocinado? Y cuando él partía un pececillo, yo me fijé que un pedazo de pececillo, no pez crudo, pececillo cocinado y sazonado, ya había crecido para el momento que él extendía su mano otra vez y tomaba otro pedazo de pececillo. Para su tres, él debe tener alguna conexión en alguna parte con Jehová, debe estar en alguna parte alrededor de él o dentro de él, pues ninguno pudiera hacer eso a menos que Dios estuviera con él. Y este hombre que la gente piensa que es un fanático, yo estoy más convencido que nunca que él es el hijo de Jehová, o él no pudiera hacer esas cosas, porque él está haciendo las mismísimas cosas que Jehová hizo. Y pueden ustedes recordar a él también diciendo que si yo no hago las obras que mi padre, entonces no me creáis. Así es como es vindicado un hombre, así es como es conocido un cristiano. Es por la vida que usted vive, las obras que usted hace. Por último, el párrafo 14. Alguien me dijo, creo que fue anoche,
dijo: Hermano Branham, ¿de dónde proviene esto? ¿Cómo es capaz usted de seguir reunión tras reunión, manteniéndose bajo la unción? Y aún una sola señal hizo a Jesús debilitarse cuando la mujer tocó su manto. Dijo: Yo lo veo a usted estar por una hora bajo eso. Yo dije: Me gustaría decirle a usted de dónde proviene eso. Él no quiere que yo diga esto, pero mi hermano sentado aquí, M. Watt, ese hermano no come pan ni bebe agua por días, ayunando y orando. Aquí está Pat Tiller, este otro hermano sentado aquí al lado de él. Esos hombres se postran en sus rostros sin comida ni agua cuando estoy en una reunión, orando por mí. De allí es de donde proviene. Si no hubiera algo así, yo fracasaría. Esos son los hombres detrás de la cortina, los hombres que oran por fuerza para un mensaje, que rinden todo. Quizás ellos no tienen los dones para hacer esas cosas, pero ellos están poniendo todo el esfuerzo que pueden para apoyarlo. Y la única manera que ellos saben que lo pueden hacer es orar delante de Dios y ayunar. Allí es donde está el poder, permitir que alguien ore por usted. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosaria, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, no temáis. Mensaje realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, no temáis, del año 60-06-09, párrafo 15. Yo puedo oír a Juan decir: Cuando miré su rostro, parecía ser la mismísima apariencia de Jehová, y estoy seguro que él está conectado con Dios, porque él hace las mismas clases de obras. Dígame, ¿cuándo fue creado pan alguna vez fuera de la mano de Dios? Así que debe ser Jehová. Entonces ha de haber sido el pescador corpulento, Pedro, quien le gustaba hablar de todas maneras. Que ha de haber meneado su cabeza y dicho: ¿Saben qué? Cuando Andrés, aquí, mi amado hermano, quien ha sido un asociado y pescador conmigo aquí en el mar por muchos años, cuando él asistió a la reunión de ese hombre incivilizado, como lo llamaban, Juan, vestido con un pedazo de piel de oveja envuelta en él, y él venía y me decía que este profeta hablaba de un Mesías que venía, que estaba a la mano. Un día él entró corriendo frenéticamente y dijo: Simón, sucedió hoy. ¿Qué sucedió? Le dije a él. Él ha venido, Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Oh, mira, espera un momento, Andrés. ¿Respecto a qué te tiene todo alborotado este predicador? Yo estaba parado en el río, cuando había un hombre joven caminando hacia la orilla, en sus treintas, y se metió al río y fue bautizado por Juan. Y cuando él salió del agua, yo vi una luz como una estrella descendiendo de los cielos. A mí me parecía como esa misma columna de fuego que nuestro pueblo siguió a través del desierto a esta tierra. Y cuando se acercó a él, le aparecieron alas como una paloma y se puso sobre él. Y una voz salió de esa columna de fuego diciendo: Este es mi amado hijo en quien me complazco habitar. Oh, yo nunca lo olvidaré, Andrés. Y él lo abrazó, lo acercó a él. Y luego me fui con él y yo pensé: Veré a este hombre que es tan extraño. Él es debe ser un carácter extraordinario, porque yo sé que mi hermano aquí no es un fanático de ninguna manera. Él vio algo en ese hombre que era diferente, o él no estaría así de entusiasmado. Así que yo recuerdo los días que estuve aquí en el mar con mi anciano padre fariseo, antes que él muriera. 16. Y todos los hermanos han de haber sacado el agua de sus remos para escuchar lo que él estaba diciendo. Yo recuerdo que mi anciano padre fariseo me dijo, cuando estábamos pescando juntos, él dijo: Hijo Simón, te supongo que no veré el Mesías que viene. Me estoy haciendo viejo y mis días son pocos, pero yo te he criado para que lo busques a él. Ahora permíteme enseñarte, hijo, para que tú estés seguro que sabrás quién es este Mesías. Porque habrá muchos falsos que se levantarán. Muchas grandes cosas sucederán justo antes que venga este verdadero Mesías.
pero habrá una verdadera señal mesiática con él. Y aquí está la señal por la cual tú sabrás si él es el verdadero o no. Él será un profeta, un Dios profeta. Él será más que un profeta, él será Dios, pero él también será un profeta, porque la Escritura dice, por lo que nos guiamos, Simón, que Moisés dijo, el Señor nuestro Dios levantará de entre vosotros un profeta como yo, y ahora él congregará el pueblo, y cuando tú veas al Mesías venir, la señal de que él es el Mesías será que él será un profeta. Y tú espéralo a él, pues por 400 años no hemos tenido profetas desde Malaquía. Yo creo que la siguiente señal de profeta que se demostrará será el Mesías. Y tú observa eso, hijo. ¿Y saben ustedes? Cuando yo fui con Andrés, eso continuaba repitiéndose dentro de mi corazón. Observa ese Mesías y ve si ese es del que Moisés habló. Él será un Dios profeta y yo lo conoceré a él por medio de eso. Y él dijo, hermanos, cuando entre en la presencia de Jesús de Nazaret, era la primera vez en su vida que él había mirado mi rostro y dijo, tu nombre es Simón. Yo supe que ese era el Mesías. No únicamente eso, sino que él supo de ese piadoso anciano padre mío. Él dijo, tú eres el hijo de Jonás. Eso lo concluyó para mí, Juan, antes que él aún partiera el pan o hiciera algo más, eso lo concluyó para mí. Yo supe que él era el Mesías, porque él dio la señal del Mesías. 17. Y ha de haber sido como para ese momento, que quizás Felipe, él dijo, yo lo seguí un día y fui a su casa. Yo lo oí hablar y yo oí lo que él le dijo a Simón. Yo me fui. Deberían ustedes haber visto el rostro de mi amigo, al que fui a traer, Natanael. Ahora, yo sabía que Natanael era un buen hombre. Él era un hombre religioso, no un incrédulo, pero él quería estar seguro. Y yo le dije, ven y ve quién hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José, el Mesías a quien estamos esperando. Y el hermano Natanael me dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él dijo, ven y ve, ven y date cuenta. Ven y míralo por ti mismo. Y por el camino le conté al hermano Natanael. Y él puede haber parado de remar y haber dicho, Natanael, ¿recuerdas eso? Lo recuerdo muy bien, hermano Felipe. Y le dije a él que este Mesías había dado una señal de Mesías. Él le había dicho a Simón quién era él, cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. Y yo le dije a Natanael que no me sorprendería si él dijera a él quién era. Él dijo, yo esperaré y daré mi propia opinión. Y cuando él entró en la del Señor, en la Jesús lo miró en el rostro y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Hermanos, deberían ustedes haber visto la mirada en su rostro. Todas las dudas se habían esparcido y él habló rápidamente y dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Esta es la primera vez que nos encontramos. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 18. Natanael se levantó y dijo, eso lo concluyó para mí. Yo clamé y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues yo sabía que eso, yo lo aprendí en la Escritura. Yo sabía que ese Mesías sería un Dios profeta y vi que ese era el hombre. Yo estaba completamente persuadido. 19. Como para ese tiempo, Andrés ha de haber sido el que él dijo, hermano, qué tocantes a todos nosotros, ese día cuando veníamos de un viaje y nos acercamos a Samaria. Y estábamos desviados de nuestro curso acostumbrado del lugar a donde íbamos. Pero él dijo que él tenía necesidad de pasar por Samaria. Y la cosa extraña fue que, porque quisiera él, siendo un judío, ir a una raza mezclada, a la samaritana, la cual es odiada por nuestro pueblo, despreciada y no tenemos compañerismo con ellos en lo absoluto. Pero sin embargo, él quería pasar por Samaria y él nos había dicho antes que él no hacía nada menos que el Padre se lo mostrara primero. Y entonces cuando llegamos allí, dijo Andrés, ¿recuerdan, hermanos, de la manera rara que él actuó entonces? Él ni siquiera entró a la ciudad con nosotros.
sino que se sentó al lado del pozo público, fuera de la puerta, y dijo, entren ustedes y compren alimentos. Y cuando fuimos y conseguimos alimentos, al regresar, ¿recuerdan ustedes? Él estaba hablando a una mujer que nosotros sabíamos que en la ciudad tenía un mal nombre. Y él le había dicho a ella, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, le piden a los samaritanos ningún favor. No tenemos ningún trato unos con los otros, pues hay una segregación. Y él dijo, pero si tú supieras con quién tú estás hablando, párrafo 20. ¿Recuerdan, hermanos? Todos nosotros nos agachamos en los arbustos allí para ver qué sucedería, para oír lo que él le diría a esta prostituta desechada, una mujer de mala fama. ¿Qué le diría a este? ¿Qué creemos que es el Hijo de Dios a una mujer como esa? Y él había dicho que había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo va a hacer él algo por ella? ¿Y por qué un hombre joven de su edad le hablaría a una prostituta allá fuera de a sola? Así que nos agachamos en los arbustos, ¿recuerdan ustedes? Para oír lo que se diría. Y él dijo, si conocieras a quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te traería agua, mejor dicho, te daría agua que tú no vienes aquí para sacarla. Y la conversación continuó y después de un rato él le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, mientras nos mirábamos uno al otro, una mujer de mala fama sí no tendría un marido. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es verdad. Tú has tenido 5 y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. 21. Y se fijaron en la expresión de su rostro cuando ella se volteó rápidamente. Sus grandes ojos oscuros brillaron al decir, ella, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, Él nos declarará estas cosas. Él será el Dios profeta. Él será el que conocerá los secretos de nuestros corazones. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado No temáis, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanas. Continuando con el mensaje No temáis, párrafo 22. ¿Recuerdan ustedes que no podíamos hacer que él comiera? Ella dejó su cántaro y entró corriendo a la ciudad y no pudimos hacer que él comiera. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Su comida era hacer la voluntad de su padre que lo había enviado. Y entramos a la ciudad con él. Y recuerdan ustedes, todos los hombres de esa ciudad, todos los que estaban en Samaria, en esa ciudad Sicar, creyeron en él, porque él le dijo a esa mujer cuál era su problema. 23. Ellos se levantarán en el día del juicio con esta generación aquí y la condenarán, porque Jesús no está muerto. Él está vivo por los siglos de los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo que la reina del sur se pararía en el juicio en los últimos días y condenaría esa generación, porque ella vino de los fines del mundo para oír el discernimiento de Salomón. Y él dijo, de cierto yo os digo a vosotros que uno más grande que Salomón está aquí. Y en esta noche, en nuestros medios, hay uno más grande que Salomón, pues es el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu de Jesucristo, tratando de encontrar la manera de entrar al corazón de una persona y en una vida. La gente de la ciudad, dice la Escritura, que ellos creyeron en él debido al dicho de la mujer. 24. Y a medida que cruzamos la nación, a medida que este ministerio que él me ha dado, ahora ha avanzado a uno más grande. Pero el ministerio que él me ha dado ha sido probado vez tras vez y tras vez y tras vez. Y la gente se queda allí muerta en su teología.
y no se mueve una sola onza. Esa mujer de Samaria se levantará en el día, en el juicio, en los últimos días, y condenará a los Estados Unidos de América por su incredulidad desde 2000 años de enseñanza de la Biblia. Y todavía el mismo Dios que hizo la misma promesa y dijo, será que justamente antes de la venida del Hijo del Hombre, será como fue en los días de Sodoma. En los días de Sodoma hubo un gran avivamiento que sucedió. Uno de los modernos, Billy Graham, fue a Sodoma y predicó el Evangelio. Tuvo un gran momento y llamó a salir fuera a los que había allí. Y esa fue la iglesia natural y carnal. Pero miren lo que le sucedió a ella. Fue y se formó una gran nación llamada Moab. 25. Pero para Abraham, el elegido, también hubo un ángel que paró con él e hizo la mismísima señal que Jesús hizo, la señal del Mesías. Él nunca había visto eso. Abraham, él era un extranjero. Los dos ángeles iban a Sodoma, pero él estaba sentado con su espalda hacia la tienda. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo supo él que él estaba casado? ¿Cómo supo él que él tenía esposa? ¿Cómo supo él que el nombre de ella era Sara? Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo, pronombre personal, yo voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y ese hijo, mi promesa a la cual tú te has aferrado, yo voy a hacer que nazca. Y Sara, detrás de él, detrás de la cortina de la tienda, como se rió disimuladamente, como diríamos, el hermano Branham imita a Sara. Entre sí, ella se rió dentro de su corazón. Y ese ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Aleluya. ¿Por qué se ha reído Sara en la tienda detrás de mí? ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de señal fue esa? Fue una señal para que la gente escapara rápidamente, porque esa cosa se iba a quemar. 26. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La misma cosa. Vemos el fuego en la arma de Rusia. Lo vemos en todas partes. Salgan de Sodoma tan rápido como ustedes puedan y corran al Señor Jesús, pues la última hora y la plenitud de su misericordia ha sido dada. Mañana en la noche yo quiero predicar sobre algo como eso. Fíjense, Jesús dijo que sería igual que eso en el último día, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él hizo esa señal ante los judíos, ante los samaritanos, pero no a los gentiles. ¿Por qué? Los gentiles no estaban esperando ningún Mesías. Los judíos sí estaban esperando a un Mesías. Los samaritanos estaban esperando a un Mesías. Y Él fue a ellos y les dio esa señal. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los gentiles están esperando un Mesías que viene. Y el Espíritu Santo está aquí ahora en la iglesia dando advertencia del Mesías que viene a los gentiles. Estamos en los últimos días, justo al fin del tiempo, y sin embargo, la gente no quiere creerlo. Muchos se levantan y se salen cuando uno dice algo al respecto. Entonces usted me quiere decir que la Biblia no está correcta, que algunos hombres están predestinados para condenación. La Biblia dice que ellos lo están. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia así lo dice. Él dijo, el anticristo engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso, justo antes de la venida del Señor Jesús. 27. Mientras Simón y ellos avanzaban, el diablo ha de haber mirado hacia abajo y dicho, ya los veo ahora. Se han ido sin él. Ahora es mi oportunidad. Yo causaré que una tormenta los hunda al fondo del mar. Ahora es mi oportunidad de deshacerme de todos ellos. Eso es exactamente lo que él dice ahora. Eso es lo que yo temo que va a ser el problema con nuestra iglesia. Ustedes están viendo, la cosa es muy similar hoy en día.
Nos hemos ido en una rabieta de cuántos grandes y hermosos edificios podemos edificar, cuántos enormes, cuán bien podamos hacer crecer nuestras denominaciones, y nos hemos ido sin él. Y el diablo está entrando con sus vientos venenosos para empezar un avivamiento entre la gente, diciendo: no crean ustedes en eso de lo sobrenatural. No hay tal cosa como sanidad divina. Vale más que vayan a un psiquiatra y se examinen su mente antes que lleguen a ser un misionero o un ministro. Toda esa clase de tonterías, un avivamiento envenenado que trata de decir que el poder de Dios que opera por medio de la iglesia es un montón de fanatismo. ¿Saben ustedes que la Biblia dice eso? Jesús dijo, cuando él estaba haciendo esas señales allí y mostrando, diciéndole a Natanael y las cosas estaban sucediendo. Esos judíos parados allí dijeron, ese hombre es Belcebú, él es un adivino. Nos dimos cuenta ahora. Él está leyendo los pensamientos de sus mentes. Él está usando telepatía mental. Jesús se volteó hacia ellos y dijo, yo los perdono, yo, el Hijo del Hombre, los perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga, para esta edad, dijo, una palabra contra él nunca le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. 28. Y la gente no lo ve. Ellos tienen un pequeño lado de la interpretación que la iglesia toma, de alguna clase de teología, y se quedan allí con eso. Como oía el hermano David Duplessis decir en una ocasión que él se salía de su tema. Él dijo, yo no me quedo en el camino todo el tiempo, porque toda la predicación que hago y toda la gente a la que le predico no vive en el camino. Yo tengo que bajarme a los senderos para alcanzarlos. Así que quizás de esa manera necesitamos hacerlo. Bajar a los senderos y a las veredas y compelerlos y forzarlos a entrar. Si hay cualquier cosa posible, hagámoslo tan ardiente para ellos, al grado que tendrán que verlo, o ponerse en sus gafas oscuras e irse, rehusar verlo. Hágala sencilla, pruébela las escrituras. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos en los párrafos 29. Dice, así fue como esos hermanos estaban discutiendo eso. Ellos sabían que él era Jehová y Abraham sabía que ese era Jehová. Ahora, usted dice, él era un hombre. Yo sé que él era un hombre, pero cuando Abraham... Él debió haber conocido, y él le habló a él. Él lo llamó Señor Dios es Elohim, Señor Dios Elohim, el gran, todo suficiente, el fuerte, el todopoderoso, el que existe por sí mismo. Ese era el que estaba allí comiendo la carne de un becerro, bebiendo la leche de una vaca, comiendo mantequilla y pan de maíz. Yo, Dios mismo, probando que en los últimos días, antes que terminara la historia del mundo, Dios mismo se manifestaría otra vez en carne humana. ¡Aleluya! Él quiere entrar en su carne. Él quiere entrar en mi carne. Y él mismo manifestarse. Envió a su hijo para morir. Y él llegó a ser una propiciación para nuestros pecados. Y así, él pudiera perdonar nuestros pecados. Para que él pudiera limpiar su tabernáculo. Para que él pudiera vivir en nosotros. Párrafo 30. Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis también. Y aún mayores haréis. Él solamente era uno. Ahora, su espíritu se ha desplegado por todo el mundo. ¡Oh, Dios! Puede estar sanando aquí, puede estar sanando en África, sanando en Asia, sanando por todo el mundo al mismo tiempo, porque el mismo espíritu cubre toda la tierra. Dios hace eso. ¡Oh, no es eso maravilloso! ¿No es Él maravilloso? Párrafo 31. Luego el diablo miró hacia abajo y dijo, yo tengo ahora la oportunidad. ¿Se han ido sin él?
Y si Él solamente puede hacer que la iglesia pentecostal empiece a pensar más en sus edificios y en sus congregaciones bien vestidas y que lo que piensan de una reunión antigua de oración y reunión de esperar y del bautismo del Espíritu Santo y de una vida piadosa y de limpiar a sus mujeres y limpiar a sus hombres, hacerlos que vivan santos y que se alineen con la marca o que se salgan y que no confíen tanto en dinero y más dinero y colectar. Cuando menos piensan, ustedes se van a dar cuenta que se han ido otra vez sin Cristo. Hermano, hermana, ustedes recuerden esto. Así dice el Señor. ¿Ven? Es mejor que la iglesia se limpie. Ustedes se están desviando mucho. Regresen al Señor. Regresen a las verdaderas reuniones de oración. Párrafo 32. Un predicadorcito metodista, amigo mío, que trajo aquí, se quedó en ese cuarto la otra noche hasta las 3 de la mañana. Mi hijo fue a verlo. Él estaba en el río, en alguna parte, orando. Él tenía que ponerse en acción. Su esposa ya había recibido el Espíritu Santo. Anoche él lo recibió. Él se emocionó tanto que salió y agarró a su hermano y a su cuñada y ellos recibieron el Espíritu Santo. Les estoy diciendo, los metodistas van a recibir un sacudimiento allá en Kentucky en unos cuantos días. Es real, el Espíritu Santo de Dios. Y es para los metodistas, para los bautistas. Permítanme decirles a ustedes, gente denominacional aquí, de metodistas, presbiterianos, cuando estas personas aquí se llaman ellos mismos pentecostales, eso no quiere decir que es una organización. Usted no puede organizar pentecostés. Usted puede tener una denominación, pero Pentecostés es una experiencia para el que quiera. Venga, ya sea bautista, presbiteriano, metodista, negro, amarillo, bronceado, blanco, no importa qué color él sea, cuán grande él sea, cuán pequeño él sea, cuán bajo él sea, cuán mala ella sea, no importa ni una pizca, es para el que quiere. Es el proceso limpiador de Dios para su iglesia. Usted no tiene que ser inteligente, no tiene que ser educado. No hubo sino uno en todo su grupo que alguna vez tuvo educación, y ese fue Pablo. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que sabía para encontrar a Cristo. No se conoce a Dios a través de poderes intelectuales, se conoce a Dios a través de una experiencia del Espíritu Santo. Pedro era un hombre del vulgo y sin letras, pero él tuvo que olvidar todo lo que él aprendió alguna vez. Pablo tuvo que, con el fin de encontrar a Jesús. Párrafo 33. El diablo miró hacia abajo y dijo, yo los tengo ahora. Y él empezó a soplar su aliento. Y cuando él lo hizo, el mar parecía que si el fondo se iba a salir de él. Yo me imagino que sus diablos estaban sentados en cada ola diciendo, oh, lo tenemos ahora. Lo tenemos a punto de hundirlos. Y cuando la gente pentecostal que empieza a comportar y sus iglesias se empiezan a comparar de la manera que ustedes se están comportando, que se unen a un grupito de una organización y dicen, nosotros estamos en contra de ese grupo. La iglesia de Dios en contra de las asambleas en contra de la iglesia de Dios, los unitarios en contra de los dos dioses, los de los dos dioses en contra de los trinitarios, todo eso, todas esas diferencias, tonterías, ven, simplemente es el diablo. Yo los tengo separados, eso es todo, yo los tengo alejados de él. Corrieron bien, ¿qué los impidió a ustedes? ¿Qué sucedió? Sus mujeres empezaron a cortarse su cabello, usar maquillaje en toda su cara y usar toda clase. ¿Qué hicieron sus hombres? Empezaron a comportarse desordenadamente, contando chistes, y algunos de ellos muy sucios. Ustedes empezaron a aceptar diáconos que tenían dos o tres esposas, toda esa clase de cosas. ¿Qué fue eso? Ustedes se fueron en una rabieta sin él. Eso es exactamente correcto. Si ustedes lo hubieran mantenido a él en sus medios y continuado, pero tenían que tener un grupo un poquito más grande que el que tenía el otro. Dios no habita en grandes grupos. Él habita en corazones humildes. Seguramente que sí habita. De cualquier clase de grupo que lo reciba a Él. Ustedes tienen un grupo intelectualmente mejor. Oh, debemos. Párrafo 34. Ha habido ministros que me dicen, más vale que vayas a verlo, porque Él es un hombre con influencia en esta ciudad. A mí no me importa si él es un holgazán en la calle, tan borracho que no pueda moverse.
Él es tanto como un alcalde de la ciudad ante los ojos de Dios, porque es el que quiera venga. Pero nosotros fuimos tras alguien más que era una estrella de cine, o tenía algún gran grupo, o algún bailador de zapateo, o un bailador moderno del Jibirbú, baile de parejas de movimientos rápidos y acrobáticos en los principios del año 1940, o como ustedes lo quieran llamar. Dios va a los arroyos, vayan a las calles y caminos y compélelos a entrar. Y recuerden, esa fue la última llamada. La iglesia se ha ido sin él. ¿Ven? Ustedes se han ido en rabietas. Párrafo 35, por último. Ahora, yo no estoy en contra de ninguna organización. Dios, danos como unas mil más. Me gusta la organización. Yo tengo la fama de pelear contra ellos, pero eso es solo porque la gente que no conoce el Espíritu de Dios, yo no tengo nada en contra de la organización. Yo no tengo ninguna cosa. Yo estoy a favor de ellas, de cada una. Yo estoy en las asambleas y con la Iglesia de Dios y con los Pentecostal de la Santidad, con los Unitarios, con la Unida, con la AP de Jesucristo, Asamblea Pentecostal de Jesucristo. Todas ellas son mis organizaciones. Yo pertenezco a cada una de ellas. Pero, hermano, mientras el pecado esté allí, yo voy a golpearlo tan fuerte como pueda con este evangelio, hasta que vea que la escoria es sacada a golpes, hasta que pueda ver la gran iglesia de Dios abrazándose unos a los otros, olvidando sus diferencias, sepultando los pecados detrás de ellos y siguiendo adelante hacia la perfección, desarraigando todos los tomases y todo. Y a mí no me importa quiénes sean ellos, correcto. El aceite y el agua no se mezclan. Así que cuando ustedes apartan toda la incredulidad de ustedes, Dios entrará y empezará a obrar entre ustedes. Correcto. Pero hasta que ustedes hagan eso, Él no lo hará. Ustedes se están alejando. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje glorioso. No temáis. Servicio Chautacua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 36 al 40. Mil disculpas, creo que ya no se encuentra la hermana. ¿Podría continuar, hermana Edith, por favor? Sí, hermana, Dios le bendiga. Amén. Párrafo 36. Continuamos con el mensaje, no temáis. Ahora, esos discípulos estaban en una condición terrible. Ellos estaban sin Jesús y estaban allá en el mar, pero ellos estaban siguiendo una orden. Jesús les dijo que se fueran. Vayan y crucen el mar. Yo voy a orar. Y ellos estaban siguiendo una línea del deber. Ahora, mis hermanos, si ustedes me odiaron hace unos momentos, entonces miren su mano a mí ahora. Ustedes todavía están siguiendo la línea del deber mientras prediquen el bautismo del Espíritu Santo y se queden en el camino. Ustedes todavía están en la línea del deber. Jesús no se había ido tan lejos que... ¿Saben ustedes lo que Él hizo? Él subió la montaña más alta que había en esa región para que pudiera ver por todo el mar. Él los había enviado. Él quería ver cuando ellos estuvieran en problema y estar seguro que si algo sucedía, bueno, Él estaría allí para ayudarlos. Él estaría presente para ayudarlos si alguna cosa sucedía. Él subió muy arriba hacia la cumbre de la montaña. Él podía ver por todo el mar, por todo ese pequeño mar allí. Y cuando él vio que el viento era contrario, Satanás estaba soplando su aliento contra ellos. Y luego, ¿qué sucedió? Justo allí, en su hora más desesperada, Jesús vino andando hacia ellos. 37. Ahora, Jesús ha hecho la misma cosa. Él subió tan alto que él puede ver todo el mundo. ¿A dónde se fue él? Él subió las murallas del Calvario. Él fue crucificado por los pecados de ustedes. La sangre de su cuerpo goteó sobre el suelo. Pero luego cuando ellos se lo llevaron a él de allí y lo enterraron, él resucitó en la mañana de Pascua y continuó subiendo más allá de las esferas.
la luna, las estrellas, hasta que él se sentó a la diestra de la majestad de Dios en el cielo. Su ojo está en el gorrión, y yo sé que él me vigila. Y los vigila a ustedes. Subió todo el camino hasta el cielo, al grado que la tierra se miraba más como un, quizás no como un punto, sino más pequeña que la estrella más pequeña. Pero él estaba allí, como la madre águila, y está vigilando toda cosa que ustedes hacen, y sabe todo pensamiento que está en su mente. 38. La cosa de ello fue que cuando esos discípulos estaban en una hora de angustia, ¿qué sucedió? Cuando ellos lo vieron a él viniendo, ellos tuvieron temor de él. Ahora, eso es exactamente lo que es el problema con la iglesia en esta noche. Ustedes no saben qué decir al respecto. Ahora, esto ha sido como unos 8 o 10 años por todo el campo y alrededor del mundo. Ellos están temerosos. 39. Ellos dicen, pudiera ser, es posible, pudiera ser algo un poquito extraño. Yo quiero al hermano Branham, pero déjame decirte, yo no sé. Esas son unas ideas raras que él tiene. Y mientras ustedes piensen eso, más les vale que se queden en su asiento. Correcto, correcto. Por lo que respecta al hermano Branham, él no es nada. Eso es correcto. Pero yo sí represento al verdadero Espíritu de Dios, porque viene por medio de la palabra y hace lo que la palabra dice que se haga. Y si ustedes no me pueden creer, entonces crean ustedes el evangelio que predico. Ahora, hagan ustedes eso. Jesús dijo la misma cosa. Si hace las obras de Dios, entonces es de Dios, porque ninguno puede hacer las obras de Dios a menos que Dios esté con él o en él. 40. Ahora, quiero que ustedes se fijen en algo. Ellos estaban temerosos. Ellos dijeron, eso parece un fantasma. Ellos dijeron que era un espíritu. Seguro que lo era. Ellos pensaron que era un espíritu. Eso es lo que es en esta noche. Ellos están temerosos que sea un espíritu incorrecto. Ellos no saben al respecto. Dicen, bueno, si él perteneciera a nuestra organización, lo aceptaríamos. O su pobre organizacioncita. ¿Ven? Si ustedes no vigilan, los privará del cielo uno de estos días. Ustedes están dependiendo demasiado de eso. Ahora recuerden, quédense en ella, pero sean una luz brillante, brillando allí. Vivan una vida que es por encima del reproche. A mí no me importa a qué organización ustedes pertenezcan, pero no se apoyen mucho en eso. Ustedes apóyense en la cruz, apóyense en Jesús. Eso es lo que ustedes deben apoyarse. A mí no me gusta ese apoyo en la cruz. Yo quiero apoyarme en Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga por el tiempo. Vamos a quedarnos ahí. Tenemos más adelante un servicio de culto. Y vamos a darle gracias por este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. No temáis. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Vamos a darle gracias. Oh, Padre amado, muchas gracias. Una vez más, Señor, te agradecemos y no nos cansaremos de agradecerte porque tú eres el dador de toda vida, de toda dádiva. Oh, Padre amado, muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de nuestro mensaje que tú le enviaste a vuestro profeta de Apocalipsis 17, Señor. Ahí estaba escrito durante mucho tiempo. Estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos o niños que quieran aprender, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció su siervo los profetas. Gracias, Padre amado, por habernos abierto vuestra mente. Y más adelante, Señor, tenemos servicio de culto y permite que entremos también en la cena de tu palabra. Dice grandemente a los hermanos al ser que vas estará predicando, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Moradas.
Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en el monte de Sion.
te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré. Porque